Comedias Fatales. ¡Toma! ¡Toma, Fatales! Señores, señores, Fatales, estamos nosotros hoy con esa imagen hermosísima de la ciudad de Montevideo, amaneciendo, animándose el solcito a aparecer ahí en este martes, que es casi viernes, señores, señores, se los advierto desde ya. ¿Cómo les va? ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Qué linda! ¿Falta mucho para que venga el Fata? No, no, falta, no, no, ratito, falta para que venga el Fata. Igual podemos... Dale, Tania, sí, Fata. Ya, que venga ya. Dale, ta. Vamos a la tanda y volvemos con el Fata. Sí, dale, Tania. Me vestí de gala porque a una persona que hace de su vida un monumento a la diversión, de verdad, hay que homenajearla desde el minuto uno. Y de verdad, preparar esta entrevista fue muy divertido. Sí. Todo musicalmente. Hermoso, hermoso. Si escuchás esto hasta ahora y no te movés, reconsiderás si estás vivo. Porque... Está mal tu vida. Claro. Está mal tu vida. Hoy todos somos esclavos de nuestras caderas. Totalmente. Señores, señores. Un beso a todos los amigos de Cancún que están en un temporal. Ay, no. No, un temporal es otra cosa. Huracán. Un temporal es otra cosa. Que se pongan los Fatales en esos días de confinamiento. Exacto. Para ser más felices. Exacto. Recomendado. Literal amigos. Confinamiento. Señores, señores. ¿Los cumpleaños lo decimos en las efemérides o lo decimos ahora en el espacio de Diego Sota? Naya, vos podés hacer lo que quieras en este programa. Y más si viene Fata hoy. Más si viene Fata. Hoy es día de Holgorio. Entonces, un beso muy grande a mi tío Williams, el del medio, el tío del medio. Y y un beso también a Cristian Di Candia, que fue nuestro intendente, que también cumple ese día de hoy. Sí. Es verdad, octubre. No te salía. Me gustó que dijiste, 8, tipo, ahora sí me acuerdo que es el cumpleaños de Di Candia. Porque no tenía idea cuándo cumple, pero un beso gigante. Sabía. Saludos a Cristian, al Dicky le decíamos en un momento con mucho exceso de confianza entre los funcionarios, ¿no? Nadie le decía a él. Churrajito le decía a nosotros. Se ve que cada sector tenía su propio apodo. Pero él sabía o se está enterando ahora. No, sabía. Sabía porque lo había bautizado una compañera de un asentamiento, el churrasquito, no sé cuánto, entonces nosotros lo tomamos el pecho. Churrasquito, vení. Churrasquito. Yo voy a mandar saludos también a Andrea porque el sábado estuve viendo a la Delio Valdés. En sitio. Qué salidora que estás, me encanta. Yo me siempre encanta. Hago muchos planes, me gusta. Sí. Y estuvo muy lindo la Darío Valdés y cuando me estaba yendo vino una mujer a saludarme que nos mira siempre, que le encanta el programa. Así que bueno, un beso para ella. Me dijo, comentar el show. Espectacular el show. Espectacular. Qué lindo. Tremendo, es que es una banda, la orquesta de Darío Valdés es tremenda orquesta, es espectacular, divina. Autogestionada. Había un amigo que estaba desesperado buscando entrada, que no había, y después justo pusieron a la venta alguna más y consiguieron. Sí, estaba lleno y todo el tiempo. ¿Cómo está Montevideo? Sí. Todo lo que falta. Veteranos, que era como decir, bueno, es la esperanza del amor. O sea, él le hacía videos y la filmaba a ella y ella bailaba, eran espectaculares. Y hablando de pareja, un beso grande a Jocelyn Pozzoli. Yo les mandé a todos ustedes un mensaje que me envió para decir cómo el programa. Y es horrible hablar bien de uno, pero lo que está bueno es que valoremos esto, ¿no? De que tengamos conciencia de lo que puede hacer la televisión, y especialmente la televisión pública. Esto de que nos dejan entrar y a veces vos no tenés ni idea y estás acompañando una enfermedad o un mal momento. Así que muchísimas gracias por ese mensaje que de verdad cambia el día, cambia totalmente la perspectiva de la vida. Sí, yo no lo digo todos los días, pero todos los días en la puerta cuando estoy preparando el programa, gente pasa y les deja saludos a cada uno. Sí. Y me cuenta anécdotas de cada uno. La gente es impresionante. Y es lindo no acostumbrarse a eso. Sí, y ya que estuvimos, por eso sé lo del 8, porque el 6 es el cumpleaños de Gisela, que era otra compañera que trabajábamos juntos, por eso sabíamos, por eso dije el 8. Perfecto. Mirá, estaba todo. Viste, el otro día estuvimos con JP en el gran día de McDonald's, atendiendo un poco. Sí. Y la gente nos pidió por vos. Que venga Fito. Que venga. No me convocaron este año. No. Después hablamos. Tú estabas en otro país cuando te convocaron a ti y a mí. Es verdad. Fuimos convocados desde el exterior. Después conversamos. No hagamos producción al aire. No sabía. Muy bien, señores y señores. Pero nuestra producción... Yo estuve en el país y no me convocaron. Igual desde el lugar donde uno puede acompañar, siempre está buenísimo. Sí. La solidaridad se agradece. Fuimos a representación con JP. Totalmente, Lo pasé a los gritos. JP, dame las papas. Manini estuvo. Ah, Manini lo invitaron. No coincidimos. Pero ¿sabes qué? No lo cuidaron, le quedaba muy fea. Yo celebro eso. Porque no muchos más fueron. Ripoll fue también, porque ya trabajó muchos años en Bueno, está bien, El Mac Día Feliz no es solamente hoy, o sea, no fue solamente este fin de semana, hace años que se hace y la verdad que ha ido un montón de gente. Sí. Entonces, si un año falta alguien, y además, tiene un componente de que es solamente con esa hamburguesa, o sea, es como un día opinable, ¿no? Pero es solidaridad, hay que agradecer. Qué buena Pero que está además, la a donde va la plata... Está muy bien. Sí, la casa sin duda. La casa Ronald McDonald está es una muy belleza. Bien. Realmente no le falta nada a la gente que está ahí. Los voluntarios además trabajan
chapó, como siempre. Me saco el sombrero ante ellos porque son brutales. Pero nada, un saludo a la gente. Claro, la mayoría del dinero va para ese coso. Este, más allá de pagar luego la posibilidad de usar el nombre Ronald McDonald. ¡Señor! ¡Señores! Nuestra producción, como todos los días, ha preparado una consigna para que uno se autoanalice. Para arrancar el día con humor, pero con un autoanálisis brutal. La consigna del día de hoy está pronta para que ustedes nos escriban por nuestro WhatsApp. Al 091-899-213. ¡Buenos días, María! ¡Qué voz aterciopelada! Me siento bendecida. Hashtag me siento bendecida. Vamos a hacer una. Bendiciones. No, mentira. ¿Eh? ¿Tenemos, el point of view de María en la cámara que estaba antes acá? Sí. El pop de María no lo tenemos. ¿Cómo lo ves vos, María? Estoy exigiendo demasiado. ¿Lo porque ves? En un momento teníamos todos una los ahí. Planos. Para otro momento, para otro momento. Otro Mancho, momento. Mancho, me gustó para eso. Que vamos aprendiendo cosas con Agus y me gusta lo del point of view. Que no sé dónde está la cámara. Ahora no sé. Está escondida, está escondida. Encuentra la cámara. Una contractura. Estamos todos contracturados, no podemos buscarla. Señoras y señores, bueno, por el después. Después. Me arrebaté. Nuestra consigna dice así. Es una pregunta. ¡Ah! Es una frase que está encerrada entre signos de interrogación, por lo tanto es una pregunta absolutamente personal. Acá sacaste todas tus inhibiciones. Nadie sabe quién sos en lo que escriben ahí. Así que puedes escribir lo que quieras. ¿En qué sos fatal? Ay, Dios. Hola, yo soy Fer Infante y vengo a este grupo para decir que soy fatal en todo lo que tiene que ver aggiornarme con el mundo tecnológico. Y quiero decir que lo que más soy fatal es en el uso del Excel. No sé, no, pero, no. Pero fatal en qué sentido. Bueno, a ver, yo me siento fatal. ¿Mala? Yo mala, malísima, malísima, malísima. Fatal para todo lo que sea planilla de Excel. Todo, ya instalar una aplicación nueva de lo que sea y tener que usarla, soy fatal, me siento fatal, me niego, no quiero saber de nada. Pero además, el Excel especialmente saca lo peor de mí como ser humano. Digo, no. No, tráeme un papel, tráeme un lápiz, te hago el debe, te hago el haber, te hago la columna, te hago la fila, no me hagas usar el Excel. ¿Y le pones fórmulas a los...? No. Alexia, a mí me encanta, Alexia. ¡Ay, yo no puedo poner! No puedo, soy fatal en el uso de las aplicaciones nuevas, pero sobre todo en el Excel. Muy bien. Claro, está divino lo del idioma español, ¿no? Porque te pasa como a mí. Vos pensaste fatal desde otro punto de vista. Fatal, claro. Bandido, bandida. Sí. Claro. Fatal, pero qué pícaro, travieso, ¿no? Que en lengua de señas es como un diablito que se va como para... Ah, fatal. Este es fatal, o sea, botija este es fatal. El fata es así, entonces. No sé, le podemos preguntar después a Valeria Oliveros, nuestra intérprete, si es hoy. Está ahí, es por ahí. Pero... Y pensando en eso, yo creo que yo soy fatal en nada, qué embole soy. Ay, no sé ni cómo estoy en este programa tan divertido, pero de verdad, siento que no soy fatal en nada. No, en nada, lo estuve pensando, le preguntaba, che, ¿en qué soy fatal yo? ¿Me hacían así? No, creo que no. De repente en decir es como, pero eso no sé si es fatal tampoco, en decir lo que uno quiere como un chiste, pero sabiendo que el otro también participe de que es un chiste, pero tampoco eso es ser fatal. Capaz así que sos fatal para saber en qué sos fatal. Pero eso desde tu perspectiva. Claro. Yo digo, fatal desde lo bandido, desde lo divertido. Es fatal. El niño este es fatal. Se porta mal. Claro. No sé, no me llegó. No hice esa cola en el reparto de María que dio Dios al mundo. Me fui a otra cola, la de la memoria, y no fui a esa y me quedé sin esa parte divertida. Pero no viene bien. No viene bien que haya sido para esa cola de la memoria. Está bien que hayamos ido a lugares diferentes. Claro. Está bueno. Muy bien. Señora, yo, qué difícil. ¿Por dónde empezar? Yo igual voy a decir que uso mucho la palabra fatal, uso como para mal. Lo uso en al hablar. Digo, esto es fatal, como mal, como algo que está mal, la uso mucho. Pero pensé en que soy fatal y bueno, mira, el otro día tuve un reclamo de uno de mis amigos que dijo que cuando yo conté lo del fondito del vaso, sí, que me dijo, entre tantas malas costumbres que tenés, justo contás una que ni siquiera la percibe el resto. Como que me dijo como tenía más cosas para contar. O sea, que él me ve fatal, se ve en pila de aspectos. Pero bueno, o sea, capaz que soy fatal cuando salgo un poco. Me estás llevando para el lado que pensó Tania, ¿no? El claro. Fatal es fatal. Si me voy para el lado que pensó Tania, soy fatal cuando salgo de que todo me parece buena idea. Entonces, ay, me encanta. Yo estoy ahí en un contexto de fiesta, no sé qué, y todo me parece buena idea. Sí, quiero hacer más cosas y quiero seguir.
Y a veces no consigo gente que me acompañe, pero cuando consigo gente que me acompañe es peor, porque todo puede ser mejor o peor. Entonces, soy fatal en eso, creo. Vamos a tener que salir más juntos. En la salida. Vamos a tener que salir más juntos. Por eso te gustó mi trago, porque te gusta todo. Todo, claro, viene bien. Claro, todo lo claro. Implique. No era porque estuviera rico, era porque... Pasaba bien, yo me sumo. Muy claro. Bien. Yo arranqué el fatal por obseso, por obsesivo. En qué bien. Por ahí. Cada uno fue parado, claro, como siempre, me encanta. Y en la previa a actuar, la previa al programa, la previa... Miedo. No. La previa en ese sentido que es como un ritual. Entonces, okay. Si me haces algo en el medio que me saca 30 segundos, me descuajeringaste todo. Claro. O me moviste la media esta que tengo que... Y me moviste todo. Te pones loca como tu mosca. Mira, sí. ¿Cómo está? Zzz, mosquito, mosquito. En la obra de teatro, por ejemplo, que tengo en una mesa todo lo que voy a precisar durante la obra y en un orden específico. Claro. Y que además me ayuda a darme cuenta si falta algo. Claro. Porque lo miro así y sé si está todo. Si falta algo, alguien me movió algo y ahí me pongo... Fatal. Fatal. Ahí me pongo fatal y digo, pero la... Ahí sale el divo. ¿Quién tiene que tocar? ¿Dónde está el productor? ¿Dónde están claro, mis objetos? Dice, no, porque apoyé tal cosa y corrí todo. No. ¡No! ¡Saca la mano de ahí! No podés correr, esto va acá. Está bien, bueno, está bien. Soy acá fatal no en eso, soy fatal. Y varias cosas que nos iremos soltando durante el programa y cada uno irá diciendo que es fatal. Señores, señores. Es que uno piensa y piensa en fiesta cuando piensa en el padre. Ay, mal, me dan ganas de casarme, ¿sabes? Porque... ¿No? ¡No! Bueno, si hace fiesta, sí. Siempre tuve asociado que cuando me case voy a... Perdón, yo lo voy a decir porque ya esto ya caducó. Sí, esto ya está. Yo me casé solo para que fueran los fatales y fueron los fatales. Y la foto del casamiento, que las conservo para recuerdo de mis hijos, parece que me estoy casando con el Fata. Porque en la que estoy más abrazada, estoy con el Fata. Las tendría que haber traído para la nota. ¿Cómo sí. Blanqueamos al aire las cosas? Sí, pero esto ya estaba blanqueado de antes. Claro. Sí, porque era como un deseo de celebrar. Sí. Celebración igual los fatales. No, no hay otra combinación. Yo pienso lo mismo, claro. Y si en algo tengo que ser fatal, me he dado cuenta de esta conversación, soy hincha de los fatales. Sí. Soy muy hincha de los fatales. Bueno, que... Son fatal de son los fatales. Fatales. Sí, fatal de los fatales. Fatal bueno, del Fata, te digo. Y han salido, claro, y han salido muchos de los fatales. Sí. También. Eso también. Ha generado... Estudiando artista. Para la conversación que vamos a tener, te pones a pensar. Y este Fata, hombre ha hecho... Y el Fata, que lo vas a decir, me imagino también, es un tipo... De lo más solidario que conozco. Y de lo más profesional, generoso. Con esta pantalla, ¿eh? Sí. Venía al programa de carnaval con todos sus músicos. Acá, por supuesto, no se pagaba ni el flete. Él venía, ¿dónde hay que enchufar? Ta, y le sonaba divino. Pero, señoras y señores, corresponde con este ritmo de los fatales que vayamos a esa sección donde patinamos felizmente en el mundo del espectáculo infantil, adolescente y adulto, porque es para todo público. Señores y señores, ¡Flor de efemérides! ¡Claro que sí! Flor de efemérides de este 8 de octubre del 2024. Como ya he dicho, el cumpleaños del churrasquito. ¡Ay! Solo voy a decir que se celebra es el Día Internacional del Pulpo. ¡Opa! Del pulpo. Aquí traje algunos datos curiosos, porque yo no sé si ustedes, compañeros y compañeras, personas que están del otro lado viendo este programa a la hora que sea o el día que sea, porque esto que después queda en YouTube, ¿sabían ustedes que el pulpo tiene tres corazones? ¿Eh? Tiene tres corazones. ¿Cómo va a tener tres corazones? Tiene tres corazones, ¿qué querés que te diga? Tiene tres corazones. Pobre hombre. Bueno, o mujer, o la pulpa. ¿Cómo le decimos? Sí, la pulpa. No sabemos. Es una de las especies marinas que se dice más ha sobrevivido más tiempo en la Tierra. Porque sus orígenes se remontan como por allá, por allá, por allá. Por los dinosaurios. Vaya uno a saber, tiene 500.000 neuronas. 500.000 neuronas porque no solo la tienen en el cerebro, también lo tienen en los tentáculos. Cada uno de sus tentáculos tiene todo. Tiene inteligencia. Es como un cerebro. Es como muchos cerebros ahí caminando. ¿Se acuerdan caminando? Del Pulpo Pol? Sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Pol, ¿se acuerdan que adivinaba los partidos? Son muy buenos en camuflaje los pulpos, son brutales. Bueno, y sabes que... Y algo un poco amigable con los animales. ¿Qué? Son muy ricos.
Son ricos, son buenos. Sí, Valdés y carísimos también. Hay 300 tipos diferentes de pulpos. Mirá, algunos son venenosos, algunos se camuflan. Hay diferentes especies, que está divino para hacer esta investigación, porque además si uno se mete a googlear, como hice yo, encuentra fotos alucinantes de los pulpos. Y bueno, como les dije, algunos venenosos, algunos inofensivos, otros deliciosos. Y la pulpa pone cientos y cientos a pulpa. ¿De huevos? El ruso se está mirando. Sí. Porque pone huevo. Se pone de a 100.000 de la pulpa. ¿Podés creer la pulpa? Así que a todos los pulpos y las pulpas y los pulpes que nos estén mirando en el día de hoy, en su día internacional, les mandamos un beso muy grande. Qué lindo. Espero que no se celebre comiendo pulpo, porque sería una contradicción. Y a las pulperías, ya que estamos, que eran bares, ¿no? Antes las pulperías. Yo conozco el pulpón, que lo pido mucho. Sí. Pero no tiene nada que ver, qué creo, rico. Con el pulpo. El pulpopón. Debe haber algún burguista que le digan pulpo. Siempre hay algún. Ah, no, pulpa. El pulpa, oh. Sí. Pero bueno, a todos los que les digan pulpo también que nos están mirando, les mandamos un beso muy, muy grande. Hay arqueros que nos han dicho pulpo. Y algún mano larga. Estaba llegando ahí. Eso no, que se les va la mano a los boliches. El pulpo Paul falleció. ¿Sí? No nos dio lástima porque fue el que fue para arrancó para Holanda. Bueno, pero que paz descanse. Un abrazo y ahí, a la familia del pulpo los Paul. Uruguayos que hemos ganado todos los concursos que hay en redes de quién es el mejor jugador, gana Suárez. ¿Quién es el mejor? Gana un uruguayo. Porque somos, creo que lo matamos nosotros, el pulpo. Sí. Son muy inteligentes los pulpos. Sí. Aguante los pulpos. Con todas las neuronas que tienen, escuchar. Sí. Después voy a pensar cuántas tenemos nosotros, voy a averiguar. Cuatro. ¿Que nos quedan? No, esos somos nosotros. Ah, nosotros. Pensé que nosotros. Señores y señores, dicho esto, quiero contarles que nuestra producción ha preparado una montaña rusa de sensaciones para que nosotros gocemos en el día de hoy, por más que vamos a estar todo el tiempo pensando en el fatal, los fatales, en la fiesta, en el baile, en la joda. Pero vuelve nuestra columna de Psicoloviva, señores y señores, con nuestra licenciada, obviamente, Paola Bertisbrol. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: vínculos y salud mental. Ah, buenísimo. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina, exactamente. Paso. Hoy vamos a tener una ciudad cultural también espectacular, porque también se nos vamos a vestir de lujo en este programa, no solo para recibir al Fata, sino para recibir una propuesta cultural muy interesante que vamos a estar charlando. Vamos a recibir a María Julia Muñoz y también a Omar Villalba, que nos van a presentar una obra que tiene que ver con los médicos, tiene que ver con la música. Está muy interesante. Quédense por ahí porque las va a sorprender. Qué increíble. Y bueno, y por si no quedó claro, ¿qué? Voy a decir que la entrevista central de este martes, ¿a quién? De la mano de nuestra querida Tania Tavares, es al señor, sería como el rey de la música tropical. Pasó por Caribe, que estamos en el Caribe. Pero sí, a Fabián Pata Delgado viene hoy. Le aplaudimos. Capaz que alguien todavía no se había dado cuenta. No, capaz que no. Por las dudas hay que sí. Pero que esté Agustín acá siempre es un deleite para todos nosotros. Pero encima, cuando trae la columna de Vieron Esto, de verdad aprendemos. Nos sentimos que nos renovamos con esta generación de cristal, que nos trae un montón de cosas y nos pregunta de verdad, ¿vieron esto? Hoy van a participar ustedes. Y yo, bueno. Sí, ya estoy muy entusiasmado porque me gusta todo lo que vamos a hacer. No sé para qué. Sí. No tengo ni idea de qué viene, de verdad. Yo así tampoco. Me voy a sorprender. Hay sorpresa. Yo hay tampoco. Presa. Señores, señores, bien. Corresponde ahora, entre medio de este jolgorio, un instante de seriedad porque tenemos nuestra capitana. Que nos da la tierra de este programa. Señores, señores, las descargas en Ciudad Viva. Bueno, la descarga se vuelve un poco monotemática, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a hablar de educación. Ah. Antes que nada, un saludo a la gente de FENAPES que retuiteó con un celebrando el respeto de este programa para el tratamiento de los temas, la columna de ayer. Pero en la de hoy volvemos a hablar de educación. No sé si se enteraron, yo voy a pedir que pongan una carta. Ustedes saben que los docentes, esta administración puso sobre la mesa darles el título de universitario. Ah, sí. Pero bueno, las formas de hacerlo era con una acreditación de saberes, con una serie de pruebas. El 60% de los 3.500 que se presentaron aprobaron. Pero en esta carta que difundió el Ministerio de Educación y Cultura, para ser exactos, la Dirección Nacional de Educación, firmada por Gonzalo Baroni, de quien hablamos ayer, el director y asesor de Álvaro Delgado en la campaña a nivel de educación, y Javier Lacida, presidente del INED, el Instituto Nacional de
No, a ver si me la pueden poner acá en la pantalla porque de lejos no la veo. Ahí, 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 acá está. ¿Bien? De evaluación educativa. De evaluación educativa, no me acordaba con la primera E. Habla de un desperfecto técnico que hubo en el concurso del que participaron 121 docentes y no, cuando guardaron la prueba no se pudo guardar. Un horror, ¿no? Sí. La palabra fatal acá juega en la versión no que daba. Se pudo guardar. No guardaron esa prueba. Es lo que se dice después de que se publicaron los resultados de aquellos 3.500, del cual 60% aprobaron y otro 40% no. 121 docentes no se supone que fueron perjudicados por esta prueba. Y entonces la decisión que toma el Instituto de Educación Educativa y también la Dirección Nacional de Educación es aprobar a todos esos 121. Quisiera leerlo textual, no sé si lo tenemos ahí, perdón que me dé vuelta. Sí. A ver si lo podemos enfocar en pantalla mientras yo lo leo. Asimismo, considerando el impacto de que este incidente técnico podría tener en los resultados de la prueba y en la certificación de los postulantes como licenciados en pedagogía, la dirección resuelve otorgar la calificación de aprobado en el área de producción escrita y organización textual a aquellos postulantes en quienes se constató esta dificultad. Es un horror sobre otro horror. Y esto ya los sindicatos de la educación, de los docentes han salido a hablar, que mancha la credibilidad de esta prueba. Sí. No te da ninguna garantía de dónde salió, anda a chequear los 121, claro. Que no acreditaron que no pudieron guardar su prueba. Y sobre todo el resto, que sí hizo las cosas bien y que sí el mecanismo funcionó. Vas a acordar aquello, yo tengo muchos años, ¿no? Pero aquello de todos a la final. Domingo para la Juventud era había un programa argentino que decía todos a la final. E iban todos a la final. Pero era un programa de televisión. Un juego. Acá estamos hablando de un título universitario. Un título universitario. Y que es algo que es una lucha de los docentes por mucho tiempo. Tiene que tener las bases de claridad, transparencia y capacidad, talento, preparación. Que acreditan, como bien lo dice la palabra, un título de esa naturaleza. Esta demanda que es histórica de los docentes y que se logra a partir de esta decisión de esta administración, se mancha a partir de esta falta de credibilidad. Y entiendo que el error fue gigante. Estamos hablando de que la plataforma que elegimos y pagamos para hacer un proyecto de esta naturaleza no dio resultado. Es un error gigante. Pero dar por válidas y por aprobadas 121 títulos, 121 pruebas para ese título, no creo que no resiste la menor duda de que al menos es una decisión polémica. Esto está, los sindicatos ya salieron a hablar y se verá qué sucede en las próximas horas. Pero creo que es una fea manera de encontrarnos en estos avances que todos nosotros queremos para la dignidad de esos docentes. Que día a día dejan gran parte de su vida para combatir eso de la deserción, por ejemplo, para combatir esto que sucede, que llegan solamente unos pocos. Pero en esta visión de que los que llegan, capaz que no quedó tan claro cómo llegan, estoy segura de que muchos de esos docentes no están de acuerdo. Qué brutal. A veces la forma de resolver es peor que la... Extravagante, diría. Extravagante. Es extravagante. Y esto es público y traigo el documento está en las redes sociales. Claro. Pero a veces la gente no está en ese mundo que nosotros creemos que es Twitter, que pasa todo. Y esto está sucediendo en el nivel más alto de la educación de este país. Impresionante. Tiene que ver con la educación también, lo que iba a decir. Hace poquito vi en esta casa una entrevista al exdirector del Liceo Yaba. Que salió a hablar ahora. Luis Díaz. Luis, desde tanto tiempo. Sí. Y realmente la situación es peor de lo que uno veía. La situación de él es peor de lo que uno veía. La situación que se dio en el Yaba es peor de lo que uno veía. Fue algo antojadizo, fue algo exótico, digamos, lo que hicieron en el Yaba, que fue destruir una comunidad educativa que estaba funcionando perfecta. Esas cosas que vos decís, equipo que gana no se toca. Claro, estaba funcionando perfecta la comunidad educativa del Yaba, que va mucho más allá de las clases, los rendimientos escolares, va más allá de eso. Va al funcionamiento de verdad de un sistema educativo educando en libertad, ¿no? Y apoyando a los estudiantes.
Algún día lo podríamos traer también una entrevista, porque es un genio. ¡Señores, señores! ¡Dicho esto! ¡Vuelvo a los fatales! ¡No! ¡Vuelvo al fatal! ¡Al fatal de este programa! ¡A ver qué programa. Dice! ¡Ay! ¿Qué va a decir él? Él va a quedar bien, políticamente correcto. Él va a quedar bien. Primero va a intentar zafar de la consigna y después, cuando yo lo presione y lo obligue a la consigna, va a quedar bien, señores y señores. Y además, todo lo que él dice es inchequeable, señores y señores. Nosotros lo amamos y estamos felices y orgullosos de que esté en este programa. Y ya me viene como el saltito que él tiene, señores y señores. Nos preguntamos... ¿Dónde está JP? Marcelo, querido compañero, buen martes, buen inicio de jornada, Marcelo. Y el astro rey iluminándome la cara. Muy felices de la vida de poder estar una vez más junto a ustedes, junto a nuestro querido público que ya está del otro lado, apostados aquí en el barrio La Blanqueada, en 8 de octubre. Y Garibaldi y Marcelo, a propósito de qué, de la fecha del día de hoy. Casualmente 8 de octubre, pero del 1851, se firmó la paz luego de la Guerra Grande, pero también donde tuvo principal gravitación Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que era un general italiano que se había afiliado a distintos movimientos revolucionarios en Italia. Fue descubierto, lo quisieron encarcelar, escapó a Brasil. Claro, o sea, hizo un periplo importante en América Latina, allí conoce a Anita Ribeiro, digamos, el gran amor de su vida. Viene aquí a Uruguay con grandes conocimientos militares, Garibaldi, dinamitaba todo barco que llegaba a las costas de Montevideo. Era un experto en dinamitar barcos para que no llegara la mercadería hacia el gobierno, digamos, de la defensa, donde estaba Rivera en aquel momento. Era fatal. Garibaldi aparte, Fito... Era fatal, era bravísimo. Y aparte, mirá lo que hizo nuestro país en Uruguay. O sea, Garibaldi se hace masón con el tiempo. Es decir, oficialmente se hace masón en el 1844. Pero antes, ya en el 41, estaba en algunas logias, digamos, que no eran del todo regularizadas. Luego le escribe una carta a Joaquín Suárez contándole también su paso por la masonería. Cosa que está, de hecho, allí en la Comisión de Patrimonio Histórico de la Masonería, de la primera gran logia que hubo en nuestro territorio nacional. Entonces, no solamente tenía un gran cerebro en la ingeniería naval y fue importantísimo en la Guerra Grande, sino que también fue, si se quiere, uno de los principales precursores de les amiguis de la patria, digamos, para decirlo textualmente, como figuran las escrituras, los amigos de la patria, una de las principales logias de la masonería en la República Oriental del Uruguay. Por eso estamos aquí, Marcelo, para disfrutar y para cambiar. Viva. El momento, para voy a decir algo, que está muy fachero JP hoy, está muy, muy lindo el núcleo queda. Está muy fachero. Muchas gracias. Muchas gracias, me gusta mucho la florcita, ¿viste? Le queda lindo. Me gusta la florcita, me gusta la, la camisoli que tengo. Desfile, desfile. Bueno, la media calzada, tiene como una pasarela ahí en la media calzada. Es impresionante, es nuestro, Es nuestro. Metí tirabuzón, ¿viste? Sí. Hice el tubo y el contratubo, ¿viste? Ay, qué lindo. Bueno, acá, vecino, buen día, ¿cómo le va? Qué lindo, mirá vos acá, vemos la ribestería acá que vende distintas cuestiones, el caballero. Algún chimento. No dialoga, vamos a ver la vecina acá, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida, ¿cómo es su nombre? Buen día, María. Bueno, María, a ver, estamos en vivo, Fito Gali, Tania Tavares, Flor Infante y la querida Agus Alves está en el estudio de TV Ciudad y estamos preguntándole a la gente por la consigna del día de hoy y es, ¿en qué somos fatales los uruguayos, las uruguayas o ustedes en su vida, si nos quiere contar? Complicada esa pregunta. No, porque veo que tenemos una banda que nos identifica mucho, que se llama Los Fatales, que la bailamos mucho, pero claro, el término, viste, que es amplio de verdad. Sí. Es complicado de responder eso. Claro, es como difícil confesarse también. Ahí está eso. Claro, qué momento. Qué momento. Qué lindo. Bueno, vecina, a ver, ¿hace cuánto trabaja aquí en el kiosco? ¿Hace cuánto está aquí en la esquina? Cuénteme. No, hace poco, hace 4 meses más o menos que estamos acá. Ah, qué lindo. Mira usted. La gente compra diarios, compra revistas. ¿Qué es lo que la gente más elige aquí de este lugar? Y lo que más vendemos son sopas de letra, crucigrama. Eso es lo que más se vende. Bueno, vecina, a ver, cuénteme para que quienes están viendo la tele y ve su buena onda, su lindo semblante, puedan venir a comprar algo aquí. ¿Cuál es el horario y qué días están aquí en el kiosco?
Nosotros estamos de lunes a viernes, ajá, de 7:30 a 18:00. Y bueno, tenemos un montón de cosas lindas, así que los esperamos. ¿Se quieren dar una vuelta? ¡Qué hermoso! ¡Vamos arriba, vecina! ¡Buena venta! ¡Vamos arriba! ¡Qué lindo, el semblante de la vecina, hermoso! Mirá vos, esto sigue viniendo. Mirá los Quijotes 3%, para momentos también, ¿por qué no decirlo? Se ve mucho en los baños de las casas, ¿viste, Fito? Sí, los autodefinidos me gustan mucho. Ay, a mí también, Fito, sí. Lo que pasa es que tengo problemas con la vista a veces. No hay que andar mirando. A mí me gustan las revistas de chimentos. Las revistas de chimentos le preocupan a Agustina. La de chimentos. Un titular. Un titular. A ver. Bueno, hagamos un recorrido. Acá tenemos el país que dice Delgado en Argentina toma distancia de Orsi. No sé si distancia física, distancia de las encuestas, habrá que leerlo. Caras y caretas, nada asusta más que la calle Delgado y los Maya Oro, dice Caras y Caretas. ¿Mirá? Después tenemos un Selecciones, mirá vos en Selecciones, qué hermoso. Sigue logre vivo. Una huella más verde. Su mejor amigo decidió matarlo, que según un cuento corto es un espía en su auto y distintos cuentos que hay ahí. En la diaria aparece la foto de Carolina Cose, con un traje amarillo. Carolina aparece aquí. Acá tenemos la viuda negra de Marvel. Mirá vos la revista de Marvel, Marcelo. Qué lindo. Bueno, en la juventud tenemos homenaje al Che hacia la victoria popular. En la mañana, envejeciendo con dignidad. Y acá está Galería, que está Eunice Castro. Esta es la revista que llevaría Agustina. Nuestra querida Eunice Castro. Ahí en la revista. Bueno, a ver, muy rapidito, muy rapidito. Sociedad, las estrellas como influencers de la política. Música, la muestra inmersiva sobre Pink Floyd llegó a Buenos Aires y tengo una cicatriz en el rostro y otra en el alma, la confesión de Eunice Castro que va a salir en Galería. Y dicho sea de paso, Marcelo, saludamos a todos los colegas que trabajan también en la prensa escrita, que son colegas y quienes también, de quienes podemos leerlos y de quienes aprendemos mucho también. Yo me despido, Fito, no, querido. Me despido. ¡No! ¡Los afes! ¡Los afes! ¿En qué sofá tal tú? Bueno. El zafar de la consigna. Bueno, a ver. Debo confesarme, Marcelo querido. ¿Qué? Y debo decirte que soy fatal para hacer ejercicio. No me sale. Ah. No me sale. Bueno. En su momento me becaron para ir al Club Banco República. Iba a hacer bicicleta con un jubilado bancario que se llamaba Gerardo. Y me hablaba todo el tiempo Gerardo, ¿viste? Íbamos los dos a hacer bici. Gerardo ya con 70 años que seguía yendo al club de todas maneras. Y yo al lado, pedaleando al lado de él, ¿viste? Él transpiraba todo y yo boqueaba, Fito, no daba más, ¿viste? Lo que pasa es que años de gimnasio. Y, claro, y nada, ¿viste? Soy como fatal para hacer ejercicio, no soy dado, ¿viste? No me sale. Bueno, intento ir a los gimnasios, ¿viste? Claro, ¿viste? Voy a ver si lo puedo mejorar en algún momento. Aunque en el recorrido del programa de hoy, Marcelo querido, me comprometo a intentar combatir esta fatalidad. Muy bien. Vamos a ver si podemos proponer algo para intentar modificar esto, ¿eh? A ver si cambiar esta conducta que yo creo que para mí es fatal. Vamos a ver si la puedo mejorar en el recorrido de esta hermosa mañana. Me encanta, JP, ya lo veo haciendo ejercicios en las plazas. Maravilla, nos vemos en un ratito. Combatir, ¿sabes qué? Justo. Encontré en el Parque Valle a alguien que quiso robar uno de esos aparatos que está incrustado en el piso para hacer ejercicio. Perdón que me ría, pero porque... Te lo juro. ¿Pero cómo haces para llevarte eso? Lo de sí, claro, lo dejaron a mitad de camino, porque pesa 2 toneladas, por suerte. O sea que quedó roto. Roto y tirado en la mitad del Parque Valle. Qué increíble. Impresionante. Fuerte. Impresionante. Uruguay. No, Montevideo. Fatales. Somos fatales. Le tenemos que mandar un beso a María de parte de Jorge. Opa. Que nos encontramos ayer en la puerta de la panadería. Esto, sí. Muy preocupado, que ve el programa todos los días, ¿no? El programa todos los días, así que le mandamos un beso. Señores, corresponde ahora la única voz que falta en este programa, señores. La voz de ustedes que nos están escribiendo por nuestro WhatsApp. Al 091-899-213. ¡Qué divina, ¡Opa! María! ¡Ahí va! ¡Hola! Buen día para todos. Soy fatal para lo que signifique reparaciones hogareñas. Un desastre, Walter. También, yo también. Ahí creo que nos sumamos varios contigo, Walter. Carita preocupada y carcajada. Buen día, gente linda. Soy fatal en consentir a mi nieto. Ah. Y una gente llena de corazones se mata de risa al bolche de la paz. Eso está bien. Eso está bien.
Buenos días, chicos. Nos manda unas plantitas y, una, y un solcito. Fatales ustedes. Les encanta. ¿Qué? Les encanta divertirse y divertir. En cuanto a la consigna, somos Pietro y Miriam del barrio Peñarol. Mi marido y yo somos fatales con la limpieza. Se le tapa la cara. Pero puede ser para bien o para mal el fatal ese de la limpieza. Claro. ¿Viven limpiando o no les gusta limpiar? Ah. Viste que Tavares abre una puerta ahí con... Salvemos el parque y la facultad de veterinaria. ¡Ah! 3 de octubre de 2023 en Montevideo, Junta Departamental de Montevideo, Universidad de la República. Hola, soy fatal en soñar con ustedes tres pimpollos que me alegran la vida. Ah, ustedes qué tres. Lindo. Bueno, no sabemos, tres. Ustedes tres. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Ah, la vista, no la vida. Perdón. Somos las pimpollas. ¿Las pimpollas? ¿El baile de las pimpollas? El baile de las pimpollas. Se están juntando firmas por eso que decía. Es una petición online. Eso. Ah, claro. Ya la firmé. Va a ser difícil. Sí. Ya, ya estamos en el borde, ¿no? Somos fatales para movernos, che. La militancia desde el celular. No seas malo. De verdad están haciendo una campaña por hace pila que se junta en peticiones así de sí, todo. Y bueno, ¿y cuál ha dado resultado? La otra, la que se presenta así, señor, es distinta. Fito está disociado. Un beso a Marini Ríos, que presentó todas las firmas. Un montón de firmas. Un montón de firmas. Para que viene a ser con las elecciones departamentales, va a ser el año que viene. Ah, ya le comento, me siento bien, que tu día sea bonito. ¡Feliz martes! Muy buenos días, gracias por acompañar con información y alegría mis martes mañaneros. Soy fatal en el tiempo que me tomo hablando de mis con mis vecinos. ¡Ah, me encanta! En el derroche de abrazos. ¡Ah! No tomo tapé cualquiera. Los abrazo como siempre, Lourdes de Jardines del Hipódromo, y nos mando un corazón rojo, uno azul y uno blanco. Bien. Hola, mi querido. Soy Nélida de la Teja. Yo soy fatal para no transmitir lo que estoy pensando con mi cara y sobre todo con mis ojos. Ah, sí, me sumo. Me encanta. Sí. Me pasa también. Sí. Quiero disimular y no puedo. No puedo disimular. Es horrible. Hay que practicar la cara de póker. Y me cuesta mentir, no sé mentir y decirle, ay, qué lindo lo que... Ay, es horrible. Mis amigos me dicen, no mires a la gente cuando está pensando. Porque se te nota. Y se mata de risa, le manda un corazón violeta, uno rojo, una carita con corazones en los ojos y un beso con guía seductora, además de un corazón conejo. ¡Mueva! Buenos días, soy Walter de la Comercial. Yo no soy... Ah, esto es todo gritado, ¿eh? Yo no soy fatal, pero me paso escuchando a los fatales. ¡Lo quiero! Divino, está muy bien, Walter. Buenos días, soy fatal en la cocina. No pego una receta. Bueno, no tenés por qué pegarla la receta. La podés tener en un cuadrado. El humor. Los quiero. Fans número uno, sigan siendo nuestra voz. Amo las descargas. Beatriz de Toledo. Qué lindo. Esto funciona. Mirá los tambores. No tengo palabras, Soy fatal buscando las palabras para describir a los fatales. Señoras y señores, vamos a un poco de seriedad en este programa que corresponde cada tanto, tener una pizca de seriedad, porque tenemos nuestra consulta psicológica de todas las semanas. Hoy con un tema muy importante, los vínculos y la salud mental. Con ustedes, nosotros vamos a Psicoloviva. Cuando presentamos esta columna y adelantamos, yo dije paso, porque paso de los vínculos y la salud mental, me queda mucho para aprender, así que qué bueno que tenemos a Paola Bertibrol, nuestra psicóloga, para que nos pueda iluminar un poco sobre esta temática y contar un poco también las experiencias en consulta. ¿Cómo andás, Pao? Bienvenida. Buenos días. Buen día. Hoy martes, siempre vemos los lunes. Es verdad, un día inusual, pero bueno, por suerte estás acá y voy a decirte un piropo. Qué pelazo, Pao. Sí. Siempre estás con el pelo más atado. así es natural. Muy lindo. Bueno, vamos a hablar de vínculos y salud mental. ¿Cuál es esa, valga la redundancia, esa vinculación tan estrecha que últimamente está más en el tapete? Bueno, los vínculos en realidad están ligados al 100% con la salud mental. ¿Sí? Salud mental versus vínculo, van de la mano. ¿Sí?
a malas relaciones, a malos vínculos, peor salud mental. Nosotros somos seres sociales, somos seres dependientes, somos seres en donde nacemos en grupos sociales, en donde nuestra identidad se va desarrollando a través de la mirada de un otro, a través de la opinión del otro sobre mí, ¿sí? Mis conductas tienen una interpretación que me la dan mis papás, mis abuelos, mi maestra, mi entorno me va diciendo quién soy yo. Entonces, mi identidad está construida en base a eso. Entonces, es muy importante lo que me devuelven los demás. Por eso, muchas veces, nosotros tendemos a qué, a hacer cosas para quedar bien con el otro, ¿no? Para no pelearnos con el otro, para que no hablen mal de nosotros. Pero lo hacemos por un tema de supervivencia, porque si nosotros no hubiésemos tenido un entorno que nos hubiese cuidado, amado, desde pequeños no sobrevivimos. El ser humano es el animal más dependiente, ¿sí?, de otro para crecer, para desarrollarse. Pau, pero en los vínculos elegidos que tenemos, la familia no es elegida, pero bueno, pero son las que después mantenemos, ¿no? A veces hay líos de vínculo. Imaginemos en el trabajo, ¿cómo hace uno para cuidar esa salud mental cuando los vínculos es algo de todos los días y para los adultos que trabajamos, que vamos a una universidad, a un liceo, vas al almacén, tenés que tener un vínculo y cómo hacés para trabajar todo eso cuando vos no podés dominar el mundo de tus relaciones? Lo que uno no tiene que hacer es querer caerle bien a todo el mundo. Esa es la premisa principal. Uno tiene que saber que hay un porcentaje de gente que no te va a querer, que no le vas a caer bien, que le vas a caer antipático. Ese porcentaje de gente uno tiene que saber que es parte de la vida, ¿sí? Dicen los investigadores que con que le caigamos bien solamente al 30% de las personas que nos rodean es suficiente, a ese nivel. No tenía esos números. Nosotros, ¿qué hacemos? Queremos caerle bien a todo el mundo. Queremos caerle bien acá a todo. Vamos allá, queremos caerle bien allá. Estamos en la familia, queremos, ¿no? Entonces, eso nos genera muchísima presión y terminamos siempre que haciendo lo que los demás están esperando de nosotros. Nos volvemos expertos en detectar lo que el otro necesita, no lo que nosotros necesitamos. Bien. Aprendemos a dejarnos de lado. No, perdón que te interrumpí, Pau, porque en esto que estás diciendo, que también está buenísimo como estos llamados de atención, de repente podría haber algunas cuestiones que vos nos podrías ayudar a detectar para decir cuándo en nuestros vínculos tenemos que prestar atención a la salud mental. Ahora los jóvenes dicen las red flags, las banderas rojas. ¿Qué cuestiones deberían pasar o en qué debería yo estar atenta para estar cuidando mi salud mental en todo lo vincular? Bueno, la comunicación es muy importante, ¿no? La forma en que nos comunicamos. No es tanto lo que uno le va a decir al otro, sino el cómo le va a decir al otro, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, se lo voy a decir y no me importa nada, yo soy así y qué sé yo. Y a veces nosotros en la forma en que transmitimos lo que nos pasa es donde dañamos el vínculo, ¿no? O nos dañan a nosotros la forma en que nos dicen las cosas. La forma en que lo decimos también tiene que ver con un tema de tolerancia. A veces uno dice mal las cosas porque aguanta y cuando llega, estalla. Las banderas rojas en general tienen que ver con las actitudes del otro. Si vos sos una persona que, por ejemplo, te pasa algo lindo, ¿no? Te vas de viaje la semana que viene, pero sentís que no se lo podés contar a Tania, por ejemplo, porque como se lo contás, la cara que pone ella, vos no te... ¿no? Son señales. Esto tiene que ver con la comunicación. Hay personas que no les gusta escuchar las buenas noticias del otro. No les gusta. Uno ve la actitud que pone cuando uno le va a contar algo. Esa es una bandera roja. Son personas que no se ponen felices cuando al otro le pasan cosas buenas. Después, las personas que hablan mucho y cuentan secretos mucho de los demás. ¿Sí? Ay, no sabés lo que me dijo fulana. Y cosas íntimas. Uno tiene que aprender a qué, a resguardarse. ¿Por qué? Porque vos sabés que si vos, así como habla de los demás, y que yo, vos vas a contarle algo y evidentemente después va a contar tus cosas. Claro. Entonces uno tiene que prestar atención cómo es el otro. Las personas muy amistosas de entrada también, esas personas muy, muy, muy amistosas, muy de entregarse, somos amigas, nos conocimos ayer, ya somos amigas, y te invita acá y te invita allá, ojo también, ¿sí? Los vínculos se construyen con el tiempo. A través
No, no, perdón que te corte, pero más allá de los vínculos en general que uno va teniendo en la vida, en el día incluso, y la gente que va conociendo, a mí me preocupa mucho los vínculos de pareja que deterioran la salud mental de una o de las dos personas a veces. Ahí es donde me parece que esas banderas rojas están difíciles de ver o de entender o de interpretar. Poneme un ejemplo. Yo, es un tema que trabajo mucho, el tema de la violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, es un tema que me pega y que además en Uruguay tenemos una pandemia de verdad con la violencia de género, con los femicidios y con esos vínculos enfermizos, que siempre que hablamos de vínculos hablamos de dos personas, sí, ok, pero donde muchas veces hay una... No sé si está bien dicho, que te psicopatean, me explico, que provocan en el otro un deterioro de la salud mental importante. Sí, generalmente se da, la violencia siempre es algo que va creciendo, ¿no? Siempre va creciendo, generalmente empieza por verbal, después se va a las manos, ¿no? Pero el tema es que la persona sepa también detectar cuáles son cuál es el tipo de violencia, porque no siempre es que te dan un sopapo, por ejemplo. Si no me dan un sopapo, no es violencia. Exacto. ¿Sí? Hay muchas formas de ser violento. Exacto. Por ejemplo, cuando alguien está en un grupo social y hace un chiste del otro, sobre el otro que está sentado ahí. Haces un chiste y no como si fuese algo gracioso y para que todos se rían. Y la persona te dice, che, a mí no me gustó ese chiste que hiciste. Ay, pero qué mala onda, vos no tenés sentido del humor. Claro. Es una forma de violencia. Sí, claro. Pero nosotros pensamos que solamente violencia es cuando te pegan. Si no te pegan, no hay violencia. No, la persecución, el acoso, un montón de cosas. Cuando vos no querés algo y el otro sigue insistiendo y te quiere convencer y no le importa tu no... Cuando cortamos una relación, inclusive, cuando vos le decís a otro que quiere un tiempo, no me escribas, dame tiempo, y te sigue escribiendo, te sigue buscando, pide teléfonos prestados para llamarte, te va a buscar al trabajo, pasa por tu casa 300 veces, eso es una forma también de violencia. ¿Sí? Entonces, hay que saber que hay muchísimas formas de violencia y siempre empieza gradualmente, ¿no? Porque el otro como que te va probando, ¿no? Y la siguiente apuesta un poquito más. Y la forma máxima de violencia es la muerte, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Porque estamos hablando como más que nada de cómo un vínculo, cómo los vínculos pueden afectar la salud mental. Pero a veces también se puede dar como al revés, en el sentido... Quizás hay algún inconveniente o algún desequilibrio en la salud mental y eso hace que te vincules de una manera que no está bien, como que es el camino inverso. Sí, cuando hay una enfermedad mental en una familia, vamos a suponer que tenés un hijo o un hermano con adicciones o una enfermedad grave mental, afecta a la familia, ¿sí? Cualquier enfermedad que entra a la familia afecta a la familia, ¿sí? Afecta al grupo. Porque esta persona, ya el hecho de que esté mal, nos preocupa, nos angustia a todos. Y además, las actitudes, los comportamientos que tiene, va a terminar dañando el círculo. Entonces, siempre es muy importante, cuando uno trabaja con personas que tienen algún problema de salud mental, trabajar con la familia, ¿no? Que la familia no quede afuera. Porque muchas veces la forma en que la familia quiere ayudar empeora la situación. Por ejemplo, vos tenés una persona con adicciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno le pide a la familia es que no tenga alcohol en la casa, que no compre nada, ni cerveza, ni vino, nada. Así sea para las fiestas, no puede haber nada de alcohol. ¿Qué hace la gente? Ah, ya hace un mes que no toma. ¿Qué le va a hacer una copita a un pobrecito que viene sin tomar? Y la mamá va y le compra la botellita y se la trae como hasta el premio, ¿no? Por no haber tomado. Entonces, nunca se trabaja de forma individual cuando hay problemas mentales, siempre se trabaja en forma familiar. Qué notable eso que estás diciendo, que va para todas las adicciones, sí. También la del cigarro, ¿no? Digo, cualquier adicción. Las conductas adictivas se repiten en con otra cosa, con otra droga, pero se hacen, son conductas. Pero vos empezaste hablando de esto de cómo nosotros podíamos detectar, nos dabas como un tip. Bueno, vos date cuenta de esto, mirale alrededor, a esta persona le contás, ¿y qué hacer ahí? Es cortar el vínculo. ¿Cuál es la solución? Cuando uno encuentra personas que te afectan la salud mental, ¿es trabajar en ese vínculo o que no haya el vínculo?
Bueno, depende del vínculo, porque claro, viste que hay vínculos que no son, no es que cortás y listo, porque por ahí son hermanos, son muy cercanos y no lo puedes hacer. Pero sí uno ser cuidadoso con las cosas que cuenta, con las cosas que comparte, ¿sí? Siempre desde lo cordial, desde el respeto, pero siempre teniendo la certeza de que esta persona no es una persona de fiar. Vos no, a tus hermanos no los elegís, a tu papá no los elegís, ¿no? A tus amigos sí los elegís, con lo cual, si a una amiga a vos te falla o una amiga a vos no te gusta ciertas cosas, vos te podés ir alejando, de a poquito, pero claro, te podés ir alejando. Ahora, hay vínculos que uno no se puede alejar porque son familia, y además, estas personas no es que son con uno nada más así, realmente son con todos así. Entonces uno ya los toma como son, uno dice, bueno, esto ya es así, ya está, no lo voy a cambiar, pero me cuido porque... Si no, después termino yo en problema. Sin duda. Pero ahí estás recontra, o sea, para ir cerrando, Pau, y agradecerte, porque es recontra interesante esto que estamos hablando, ahí estás muy bien vos y muy bien de salud mental, si podés tener esa capacidad de decir, esto es del otro, yo me voy a preservar porque esto le corresponde al otro, no tiene que ver conmigo. Ahí hay mucho trabajo también. Sí, pero vos sabés que te podés dar cuenta cómo es con los demás, claro, ¿sí? Cómo es con la pareja, cómo es con los hijos... ¿no? En esas conductas te podés dar cuenta si el otro es con vos nada más o con los demás. Generalmente el que es envidioso, por ejemplo, es con todos. Claro. Es con todos. Son personas que se colocan en un lugar de víctima de la vida. A mí no me tocó, yo no tuve suerte. Aquella se casó, el otro no sé qué, yo no pude esto, ¿no? Son como personas víctimas, ¿no? Sí. Muy bien. Esto da para... De verdad, preciosa columna, Pau. Qué suerte que podemos seguir durante la semana encontrándote en las redes sociales. Sí, por supuesto. En Instagram, Pau-mi-psicóloga. Y la semana que viene voy a estar en Costa Rica en una conferencia internacional hablando del apego y el amor. ¡Qué lindo! ¡Qué temática! Sí. Queremos. Muchas gracias. Nos vamos a estar comunicando desde allá, entonces, porque no te vamos a dejar en paz, por más que viajes. Así que la semana que viene estoy desde allá. Muchísimas qué lindo, gracias. Que pase bien, Pau. Nos vemos. Buenas semanas. Que también ay, no puedo con este. ¿Viste? Pero hay que darle como una pizza. Se aparta un poco, ¿no? Y va reduciendo el círculo de personas. Sí, total, con las cuales vincularse sanamente. Sí. No quiero llegar a decir una soledad, pero casi. Pero qué interesante este tema y cómo da para seguir conversando en casa también. Prefiero a los fatalis, señores y señores, porque somos fatalis. Señores, ustedes nos están escribiendo sobre sus fatalidades a nuestro WhatsApp. 091. Venía con delay. 091-899-213. ¡Correcto! Claro. Y ya estamos prontos para recibir al Fato. Estamos entrando en calor, señores y señores. Solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo pago la vuelta, Se larga. Traidores. Es horrible eso. Fatales. Éramos fatales. ¿Hacías vos eso? ¿Vos pagabas la vuelta, Marcelo? Y a veces pasa, quiere decir que estás como... Festivo. Emocionado. Festivo. Te emocionaste, claro. Estás excitado. Y yo pago la vuelta. Y después te quieren cortar las velas. Esta fue la primera canción que escribió para los fatales. ¿Esta? Sí, la primera canción que escribió para los fatales. Ay, no. Solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la placa se me borró. Antes de ir al baile, bueno, va. Cuando éramos chicos, yo y mi hermano éramos fatales. Hacíamos travesuras y nos habían puesto los loquitos. Por algo mi padre me decía Garibaldi. ¡Pum! Ah, por lo que contó recién. Mirá, JP. Y acá se está entendiendo por qué. Es que yo, exactamente, yo no quise cortar a JP, pero era medio loquito el Garibaldi. El Garibaldi andaba de país en país donde hubiera una guerra, una revolución. Bomba, bomba. A él lo que le importaba era estar en la... Y mirá, estás diciendo eso. No sabía por qué, o sea, acabamos de ayornar. ¡Pum! Y no sabía por qué, porque se imaginaría si fuera hincha de algún cuadro requete. ¡Pum! Y se mata de risa, lengua para afuera, con cara desfigurada. Y podríamos decir que esta cara es de los fatales. Sí, tal cual. Esta cara es de los fatales. Fernando de Flor de Maroña.
sí, estaba loquito el animal. Sí. Soy fatal en gastar dinero cuando tengo. Fui fatal de enamorada cuando era joven y viví 50 años de amor con mi esposo. Besos y nos manda un corazón que brilla. Unas algas fiesteras. Mira, no se puede. No, no, no se puede. Invitante al estudio bailando. No se puede hacer un prócer de la música, música tropical. ¡Poneme música! ¡Se estropeó! Se... ¡Venga, venga acá! Venga acá. Ahora sí. ¡Quiero un abrazo de porque si sigamos no importa más nada. Se entró así, además, entró así. No, no se puede. Te queremos, Pata. ¡Qué cosa más linda! Y ahora tengo que seguir leyendo mensajes. Buenos días, genios. Soy fatal con el orden. ¡Que no me cambien el orden! Como vos. Igual que vos, igual que vos. Es como de mi grupo Fatalidad. ¿Qué más? Está, quedaron todos en el control, todos también muertos con el shock. Hola, Mónica y Oscar de la Torres, besotes y nos manda la carita llena de corazones. Cuando éramos chicos, éramos fatales jugando a la pelota. Le rompimos una, ¿cómo? Le rompimos una gaviota y se la apagamos y se la pegamos con cola. Y un día se cayó sola y se terminó de romper una gaviota, una escultura. Y nos manda una carcajada de llorisqueando. Ah, esto es prehistoria, sí. Historia antigua. Ah, es tu hijo. Ah, está, está, está. Confieso que lo uso a ese sticker. Yo también. Sí, yo bueno, también lo uso a ese sticker. Yo también. Estás en las manos de todos nosotros. ¿Viste? Pero lo que era así, con ese pelín. ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo! Con brushing. Parecía un jugador de fútbol de los años 90. Cosa más linda. Impuso moda, impuso moda. Sí, bueno, no sé sí. Qué queremos hacer. No sé qué queremos. Estamos desgraciados. Manda la pausa. No, pará, pero no teníamos a JP, tenemos a JP todavía. Ah. Otro. No terminó Los Fatales en JP porque es muy joven, pero podría haber sido integrante de Los Fatales perfectamente. Señores, señores, es un gusto ya saltar recibiéndolo. Y seguimos con todo el humor y el color que le pone JP a nuestra ciudad. Por eso nos preguntamos, ¿dónde está JP? Fito, querido compañera, los vuelvo a saludar en esta hermosa mañana. Y mira, estoy rodeado de fierros, ¿eh? A propósito de la consigna del día de hoy, para y bueno, viste, Marcelo, tratando de mejorar, pero aparte, estoy muy bien asesorado esta mañana. ¿Por qué? Porque me voy a dar el placer, me voy a dar el lujo, Fito, de hablar con dos mujeres que han marcado la historia en este sentido en la República Oriental del Uruguay. Voy a hablar con la primer campeona del mundo en su disciplina, hija de Mariela y Roberto, vecina de toda la vida, alguien muy querida, y también vamos a recibir a una de las profes más distinguidas en América Latina. Estoy hablando puntualmente, Marcelo, querido, de una clase que se viene el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Serán dos clases de 40 minutos. Opa. Y vamos a poder disfrutar de un fit box ahí en la plaza que está al lado de McDonald's, el nuevo centro para todos los vecinos, todas las vecinas que quieran ir, a cargo de las profesoras Natalia Balceñedo y de Cris Namu, que está con nosotros. Marcelo, me muero. Bueno, chicas, gracias por recibirnos por este momento hermoso aquí. Bueno, cuéntenos de qué va esta clase. Estamos locos de la vida con Fito Gali. Estamos analizando ya ir a inscribirnos. Marcelo, hoy en la mañana se sacaba fotos con las calzas, ¿viste? Como para ir. Y me mandaba JP así todavía. Le digo, Marcelo, estás bárbaro. Bueno, cuénteme, profe, de qué va esta clase. Y bueno, ¿cómo se vienen preparando? Bueno, vamos a hacer una clase compartida para trabajar cuerpo completo, para que se diviertan, para que pasen bien, aparte de entrenar. La idea es hacer una clase, en principio, lo que es fitness, enfocado a lo que es piernas y glúteos. Y después Cris va a compartirnos una super clase de boxeo, que bueno, es experta en el tema, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, Cris, qué mixtura. Bueno, qué gusto estar acá compartiendo con ustedes de este momento. Bueno, a ver, cualquier citadino se puede inscribir para esta clase que va a ser mixta y que también va a tener distintas características, ¿verdad? Primero que nada, saludos a todos. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Sí, va a estar buenísimo. Cualquiera se puede inscribir. Están las historias destacadas de Nuevo Centro Shopping, Fitbox. Dice la historia destacada. Entran ahí para anotarse y se inscriben, que aparte no solo la clase, que va a estar buenísima y súper divertida, sino que va a haber un montón de regalos, que eso le doy
doy todo el crédito a Natalie, que es genial marketing. Se movió con un montón de marcas, consiguió pila de regalos, por ejemplo, no sé, el restaurante Secret de Sebamar, un montón de cosas va a haber, pero la verdad que miles de regalos para todos, así que se anotan. La idea es que sean mayores de edad, ¿verdad? Mayores de 18 años, todos invitados, hombres y mujeres. La idea es gratis, eso es importante. Y bueno, que vengan con muchas ganas de divertirse y de entrenar y meterle toda la buena onda. Qué bueno. A ver, el fitbox es como una mezcla de lo fit, que sería el movimiento del cuerpo, es decir, ejercicio con el cuerpo propio, y de boxeo, ¿verdad, chicas? Estoy entendiendo bien. Así es. Como dice Natalie, va a hacer todo lo que es piernas y glúteos para no dejármelos tan cansados a mí, que los voy a agarrar y les voy a enseñar un poco de técnica de boxeo y hacer más que nada tren superior, que aparte de practicar todo lo que son los golpes básicos del boxeo, los desplazamientos básicos del boxeo, vamos a hacer también la gimnasia del boxeo, que siempre viste que se dice, no, el boxeo es de los entrenamientos más complejos, que te deja muerto, que deja cansado. Bueno, sí. Después del super entrenamiento de piernas y glúteos de la profe, los voy a agarrar yo para cansar todo lo que es el tren superior. Se van a ir sin piernitas y sin brazos, pero muy felices. A ver, nuestro público quiere saber de dónde se conocen, cómo surgió esta idea también, de darle a la ciudadanía parte de su conocimiento, que es avezado, que es muy profesional, para mejorar un poco la salud y sobre todo para quizá tener la posibilidad de tener un hábito saludable, ¿no? Exacto, la idea es, bueno, primero que nada nos conocemos de una amiga en común, Paula, que la entreno también, que trabaja en Canal 5. Y bueno, y me presentó a Cris. Nos hicimos también buenas amigas, aparte de lo que es el entrenamiento, que la pasamos muy bien, por lo menos yo, no sé si vos. Debo decir que ella me entrena una hora. Se van 2 horas y pico entre toda la charla que metemos en el medio, que yo un poco aprovecho, ¿no? Porque me mata. Entonces yo meto charla, y la pausa de un minuto la hago de 30, por ejemplo. Pero toman mate en el entrenamiento, ¿no, profe? ¿No se puede o sí? No, agüita, con toda la fuerza, agüita. Qué bueno. A ver, chicas, en este ahínco emocional que ustedes le están brindando a la ciudadanía y a mí también, yo estoy viendo una leana tipo Tarzán y me gustaría subir. Podremos intentar, ¿me pueden ayudar a subir esa liana? Porque yo no he podido, no podía, y con la profe a cargo me enseñó y ahora puedo subirla. Así que yo creo que te va a poder enseñar y lo vas a poder hacer. Bueno, a ver, qué momento bueno, profe, usted me ayuda, me da una mano. No, ¿cómo no? Vamos a dar la técnica primero. Enseñó la técnica. Tú replicas lo mismo que voy a hacer yo y después tu turno. Bueno, excelente. Bueno, Marcelo, a ver, me la voy a jugar. Voy a ver si puedo subir esta liana de Tarzán que tenemos aquí. O sea, Cris Namus. Vamos a aprender la técnica primero. Y JP va a poder. Es que, a ver, tiene una contundencia importante ya, ¿no? A ver. Bien, perfecto. Vamos a poner, apoyar el empeine. Bien, primero el pie. Voy a enganchar ahí. Ay, ¿cómo lo hago? Y con un brazo voy a subir y luego con el otro. Como las telas. Así de las telas. Y de nuevo llego arriba. Y siempre me voy ayudando. Un brazo y bajo una pierna, una pierna. Ahí y bajo un brazo. Otra vez, tranco. Un brazo, un brazo. Mucha fuerza abdominal, Jota. Mira vos. Parece sencillo, ¿eh? Parece sencillo. Cris, le voy a pedir a usted que tenga el micro, por favor. Ay, Dios mío. Parece sencillo, bien dijo, pero le juro que no lo es. Estoy flojo, profe, estoy flojo de brazo, estoy flojo de brazo. Que llamen a la emergencia. ¿Lo logra o no lo logra? ¿Meto empeine acá? Yo digo que lo logra. ¿Usted me da una mano, profe? Porque yo no sé si calcé bien el empeine. Un brazo y el otro. Ahí. Calcito. Haces el escalón. Tratás de enrojar la cuerda y pisarla. Subir. Ahí. Mirá. Mirá, arriba. ¡Vena! No se me estaría dando, ¿eh? No se me estaría dando. ¿Cómo hace un segundo? Bueno, nuevamente, la tercera es vencida. Es fatal, el JP. Él lo dijo, no nos mintió. Ahí. ¿Pero qué hace? El empeine es lo de arriba, la planta. El empeine. Claro, bien, Cris, vamos a explicar que el empeine es lo de arriba, yo calzaba abajo. Bien, gracias, Cris, por... Me faltaba esa info. ¡Oh, no, usted puede! Bueno, hacemos el último sencillito. Me dicen que tenemos 30 segundos, la producción me apura, pero bueno. Último, último. Solo trabajan los brazos. Ay, ay, ay. Las piernas estiradas, solo trabajan los brazos. Sí. Voy con uno y uno. Arriba, arriba, y va. Ah, ese no es. Bueno, ese sí. Bueno, claro, hay un aire de más confianza. Tengo fe. Me tiro así. Vamos, Jota, vamos. Es asiática, hermano. Fuerza, loco. Bien, bien, Jota, loco. Chicas, gracias.
gracias de verdad por este hermoso momento de algarabía, de verdad. Me he acordado de esta liana todo el día, creo hoy. Pero bueno, gracias por compartir esto. Reiteremos rapidito donde la gente las puede buscar para ir el miércoles a la superclase. En el Instagram de Nuevo Centro, Historias Destacadas, dice Fitbox. Ahí entran, se anotan y el miércoles a las 6 de la tarde los esperamos a todos en el Nuevo Centro Shopping. Bueno, la invitación queda hecha, Marcelo. Pero es al aire libre. Claro. ¿Es al aire libre, me pregunta Fito? Sí, es al aire libre. Yo voy a hacer una camperita, por las dudas hay vientito, pero les prometo que van a entrar en calor rapidísimo. Claro, Marcelo, tenés que ir con la camperita de nylon, ya. ¿Viste? La camperita de nylon, medias, abrigadito por las dudas porque sopla de tarde, ¿viste? Perfecto, Jota, gracias, besos a los tres. Nos vemos en un ratito. En un ratito lo estamos viendo nosotros. Da, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Los vamos a la pausa porque ya está el Pata acá con nosotros, ya volvemos. Bueno, si yo tuviera que hacer una presentación así, tipo un copete oficial para la entrevista central de hoy, seguro usaría las palabras diversión, agradecimiento y dignidad. Pero mis compañeros eligieron presentar de esta manera a nuestro entrevistado de hoy. ¡No esperes más! ¡Acá están los fatales! ¡Anda a bailar! ¡Epa! Fabián Delgado, el Fata, nació el 3 de diciembre de 1966. Es hijo de Blanca y de Mecha Delgado. Su madre fue quien lo descubrió artísticamente desde muy chico. Pasa que a mí me gustaba. Siempre me aprendía las comerciales, publicidades de televisión, cantaba las canciones, me sabía todo el texto de toda una publicidad, que la pasaban tantas veces y veíamos tele. Y entonces, nada, me llevó como para que, a ver si podía seguir ese camino. A ella le gustaba también que a mí me gustara. Y bueno, la verdad que le agradezco porque me ha servido de mucho. De su padre heredó la pasión por el fútbol, aunque muy a su pesar le salió hincha de Peñarol. Jugó al baby fútbol en el club Cerro Mar. Se crió en el Cerro, fue al colegio Divina Providencia de La Teja y a la UTU del Cerro. Es un apasionado de la lectura. Durante años fue integrante de Caribe con K. Les pido el aplauso del estímulo moral para Fabián Delgado, la nueva figura que está integrada en filas de Caribe con K. En 1996 creó Los Fatales y fue el responsable de que la música tropical cruzara el límite de Avenida Italia. Como productor creó grupos como Fatales para Niños y trajo a Uruguay a Cacho Castaña. En televisión participó desde joven en programas como Telejoven, Todo el Mundo Tiene, La Máscara, Poné Play y sobre todo Sábados Fatales. Con su banda, Los Fatales, viajó por todo el mundo y hasta llegó a grabar en francés. En Carnaval integró Los Carlitos, Los Gabis, Revista La Pequeña Lulú y Los Dandis. Fabián, el Fata, es papá de Victoria y Felipe y está casado con Isabel. Ella siempre estuvo y conoce todo el trayecto de mi carrera, desde empezar de cero, y los mejores momentos los disfrutamos mucho, y los malos los vivimos y los sacamos al frente. O sea que, nada, se merece todo lo mejor y seguimos ahora, estamos en el mejor momento. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entre los escondidos, con los escolares. Qué lindo, che. Muchas gracias. Tania, ¿cómo estás? Todo bien, muy feliz, bien. Muy feliz de tenerte. Sabemos que es un esfuerzo las mañanas. Por más que me comentabas que hay un cambio de vida. Sí, estamos tocando los viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo. Y algún domingo de tarde que se casa alguien, viste, también. El domingo pasado estuvimos en Aiguá, que le mando un saludo a toda la gente, porque estuvo como divino. Y pero muy rara vez tenemos cosas los domingos de noche. Entonces como que lunes, martes, miércoles, me levanto temprano. Bueno. Y tengo despertador propio ahora porque tengo una obra al lado de casa, así que un saludo a todos los vecinos que me despiertan temprano.
Igual uno acostumbra a verte con esa sonrisa, ¿no? A pesar de que has trabajado. No queda otra. Queda otra. No, digo cuando tic, tic, tic. Oh, me tengo que despertar. Ahora, o sea, que mi señora no es de levantarse temprano también, ¿viste? Pero están, no sé, es como que me dieron una mano porque empecé a descubrir que levantarse a 9:30 no está tan bueno. Está mejor a las 8. Está buenísimo. Sí, de verdad te digo. Trabajás desde los 14 años. Trabajás, leía en una entrevista que te hicieron que el periodista ponía en los inicios. Alguien que desde siempre ha trabajado mucho y ha trabajado bien. Sí, en realidad estuve, arranqué trabajando en una curtiembre, después trabajé en una papelería, hacía almohadones porque tengo bastante manualidad y los vendía en Villaviarri. Eran unas almohadones que tenían caras así, rellenas, las hacía con un amigo del cerro y los vendíamos ahí. Y esa, de ahí sacábamos con el almohadón la plata para el baile, ¿viste? Porque comprábamos nosotros mismos la tela, todo. Y después me anoté en una papelería y bueno, ahí empecé a trabajar de cadete. Y estuve trabajando 10 años hasta que terminé ahí siendo el encargado de las compras, porque dos años, estuve 10 años. Cuando ya tenía unos 7 años en el lugar, en Mercedes y Convención, el papelería Copigraf, que después se llamó Roal, cuando la compra Roal, este señor, bueno, fue también como un segundo padre, digamos, porque me dijo que quería que yo me quedara ahí porque conocía los lugares donde comprar. Él era capitán mercante y había, se había retirado y quería comprar una farmacia o un rubro papelería, ¿viste? Y bueno, compró la papelería y quería que se quedaran los empleados. Bueno, me ascendió, digamos, y pasé ahí a ser vendedor y encargado de compras. Y él fue el que me enseñó un poco a ahorrar, a administrar la plata y todo. Siempre se lo debo toda la vida porque yo era de gastarme todo lo que ganaba y él me dijo, vos venís que yo te voy a explicar cómo se hace y bueno, aprendí un poquito de economía con él. Mira, esa no la sabía, pero me pasa cuando estudio para las entrevistas y me pasó con vos de entender. Cuando sí. Vos ves el recorrido de una persona y entendés un montón de cosas, ¿no? Que vos, esa preocupación por entretener, que desde chico querías ser actor, sí. Que después, bueno, tuviste en Carnaval, que ahí Carnaval te da, supongo, un montón de cosas de claro. Eso, de estar vinculado con lo que está pasando abajo, que está tan cerca y no sí. Está silencioso. Sí, y eso también de pasar música, ¿no? Entonces, sí. el que pasa bien música es el que está mirando todo el tiempo, el que es bueno, ¿no? Si se divierte o no. Si la gente bueno, está... en realidad lo que hago ahora, cuando armo el show, que nunca es igual el orden de las canciones, más o menos como en la discoteca, que tenés dos o tres caballitos de batalla que en el momento que la pista se va vaciando, ¡pac!, lo poníamos. Y el sistema un poco de armar el show con los fatales es más o menos así. Hay momentos de show que tiene que aparecer una canción que mantenga a la gente como activa. Y la escuela del DJ. Pero eso lo hice porque mi hermano era DJ también y de niño, como es mayor que yo, de niño ya veía bandejas, discos, bailes en el patio de mi casa. Y como que me acostumbré a eso de la música y me gusta, porque me gusta la música también. Y se nota que te gusta la música. Y fui peluquero, eso lo sabía, sí, sí, ¿no? Lo sabía. Y acá hay una denuncia pública que hizo Gerardo Nieto de un corte de pelo espantoso que tuvo que pagar muchísimo. Nunca le corté. No, que una empleada tuya había puesto, hacete tal cosa y hacete tal otra. No, sí. Él cuenta siempre eso. Él le dijo un poquito más corto, pero le dejó medio tipo Príncipe Valiente. No sé, tenemos la foto qué también. Qué memoria que tiene. Sí, sí. No seas rencoroso, Gerardo. Mira, ya que me llevaste a Gerardo, te cambio un poquitito el camino. Porque ellos dos, estuvo con Jesty acá, sí. Y fui muy mala. Les pregunté, ¿qué? Sí. Si tuvieran, ustedes son los tres, con Miguel son la formación. Ellos tres posta, son, sí, ¿no? Claro, pero arrancaron ellos tres juntos. Sí. Inviten uno más. ¡Ah, qué maldad! Y inviten los dos uno. Dijeron, vos sí. Y Pinocho. Y Pinocho, claro. Pero fue vos. Una linda época que vivimos todos los cinco. Sí, eso fue entre el 91 y 95. ¿Qué te dio ese pasaje por Caribe? Y bueno, eso era una familia, porque en realidad estábamos juntos todo el día, entre ensayar, grabar tres discos por año y 100 shows por mes. Entonces, estábamos más juntos nosotros que con la familia, así que vivimos cosas lindas, recorrimos, viajamos, pasamos bien, la pasábamos bien, la verdad. Y no teníamos mucho tiempo para muchas cosas más porque siempre estábamos cansados, porque era mucho el trajín. Era grabar, tocar, grabar y bueno, pero se disfrutó mucho. Y creo que si no hubiera pasado por Caribe no hubieran existido los fatales, porque después Rivero fue el que me dijo, vos tenés que sacar un grupo con todos tus temas divertidos, y la idea fue de él, digamos. Qué genio, Rivero, ¿no? Y yo la continué. Sí, que
cuenta la historia que vos te dieron un tema romántico y que te dejaste reír siempre. Entonces, claro, que no, te faltaba él. Claro. Y entonces hubo como una cosa natural de que vos fueras para ese lado. Sí, me dieron un tema que era, no lo canté mal. A mí yo me gusta cantar esas canciones, pero de entre casa más bien. Y nada, bueno, la grabé y lo empezaron a pasar en la radio y lo empezaron a pedir en el que lo tocáramos en vivo. Y bueno, entonces arrancaba el show con esa canción. Y yo me reía y decía que era el tema lento, quédate más serio. No puedo. ¿Cuál era, te acordás? Era Matándome Suavemente con tu canción, se llama el tema. Sí. Y está, y bueno, estaba. No, ya Rivero me dijo, no, vos vas a cantar de tres cuartos de show para adelante hasta el final. Los temas rápidos. Otra cosa que entendí a través de tu camino es esto de que Los Fatales suena muy bien. Sí. La música es muy buena, porque buena a veces, banda. No sé, uno puede relativizar, es para divertirse, sí. Y no. De verdad, una de mis preferidas. Y aparte hay canciones que uno las conoció en inglés y que ahora las disfruta el triple porque tienen tambores, sí. Porque, digo, hay un sello fuerte de tu vida, por ejemplo, en esa canción. Sí, en esa y en unas cuantas. Los temas que yo pasaba, yo trabajaba con un amigo en el Cerro que... Él pasaba los discos de música tropical, Casino y todo eso, y yo pasaba la música en inglés, digamos, la sesión en inglés de la fiesta, sí. En pleno 15 y todo eso. Y bueno, los temas que pasaba, veía que se llenaba la pista y hacían trencito y todo. Cuando estando en Caribe, un día propuse uno de los temas y me dijeron, ¿qué querés cantar en inglés? No, hacerle una letra. Y bueno, medio que no me aceptaron la propuesta. Y agarré, bueno, cuando saqué Los Fatales, lo empecé a armar todos esos temas, que originalmente ya tienen vientos y eso, y bueno, pero llevarlos al estilo de Los Fatales, que fue el estilo en realidad de hacer candombe plena, meter a mí me gusta mucho la música brasilera, el pagode, me encanta, y entonces los temas son como que tienen una llevada para ese lado. Creo que hasta Los Fatales la música tropical estaba más emparentada con la salsa, con los ritmos, con derivados de la salsa, y nosotros a eso le agregamos otras músicas que la gente escucha también y que no son las habituales, que no eran las habituales, digo, no son pues hace 28 años que están Los Fatales, no eran las habituales que la gente escuchaba, mezclar esa fusión de ritmos, ¿no? Permanentemente. Te despego un poco de la música, más allá de esto de vivir, sí. Haber vivido como ser humano dos bisagras de la música tropical uruguaya como Caribe con K y sí, Los Fatales, claro. Que marcaron los dos un antes y un después, y los dos son súper vigentes, es una locura. Sí. Te lo digo así, es una locura, sí. Fata, de verdad. A mí me pone contento cuando veo que ellos están en festivales grandes, en la Semana de Cerveza, porque es gente que empezó laburando de esto y que, bueno, son del origen un poco también... Si bien hubo otra generación antes de la de Caribe de músicos, son locos que se mantengan laburando, está re bueno. Yo no sé si alguien te dice Fabián. Me dice Isabel, mi señora me dice Fabián, mi madre me decía Fabián, y en la calle alguno que me dice es porque me conoce. Le digo, vos me conocí hace años. Claro. Porque son los que de la época de Caribe me decían Fabián. Pero, Fata Delgado. Más allá de que yo te conozco y te puedo decir Fata, sí. No podrías, aunque si fueras un entrevistado, decirte de otra forma que Fata, porque sos de las personas más cercanas que nosotros tenemos. Sos nuestro, sos el Fata además, compositor, cantante, productor, empresario, figura de la televisión. Sí. Qué lindo eso, Fata, qué linda tu actualidad. Mirá, yo estando en Caribe un día había un programa en Canal 5 llamado Telejoven los domingos de tarde, que tenían una revista que se llamaba Promovido, que iba permanentemente con todo lo que es lo que están estudiando permanentemente en el año, las escuelas. Claro. Entonces mostrábamos la revista, hacíamos los charrúas, pero entonces digo, habría que traer banda acá. Entonces me presento en el canal y el dueño del programa era Juan Carlos Rato y le digo, ¿no te gustaría que al final del programa terminaran grupos? Yo conozco muchos grupos, estoy en Caribe. Yo recién había entrado en Caribe unos 6 meses y me dijo, sí, dale, bueno, no sé cuándo. Bueno, en definitiva estuve ahí como 5 años. En el programa ese Telejoven. Impresionante. Y estuviste en muchos programas después, de televisión. Después tuve 10 años en televisión, que la gente se cree que ahora con el tema de la máscara y todo, que tuvo mucha repercusión, como que me tiene más de... Que como que hay algo de tele nuevo en mi vida, pero no es tan así. Sí, claro, Sábado Fatal, se te un montón de cosas. Sí, que ahí está. Vos. Y también tuve Canal 10 en el Todo el Mundo Tiene. Todo el Mundo Tiene. Pero yo quiero detenerme en este último, que yo te amaba en Poner Play, porque vos sos muy bueno detectando qué canciones. Y porque conozco mucha música de varias épocas. Claro, que sí, supongo que también por ese, sí. Eso que decíamos del DJ.
Pero en este, que es un programa que otra vez te acerca a la infancia, que Fatales para Niños también tiene, o sea, Fatales tiene sus Fatales para Niños, ese vínculo con la familia, con la infancia, creo que también es muy positivo como sociedad, que todos en familia disfrutemos, sí. Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Lindo desafío. A mí me pasaba que cuando decidimos solamente de a partir del 2009, empezamos como el 90% de los shows que sean privados, ¿no? Cumpleaños, casamientos. Pero ahora hay una apertura de una cantidad de espectáculos abiertos que me gusta porque hay niños. O sea, está la familia, ¿no? Claro. Estuvimos ahora en los 190 años del Cerro, ahora el 12 vamos a estar en el Prado, en la fiesta de la juventud, la semana, ¿Ah, sí? Y vamos a estar en el Paso de la Arena. Son escenarios abiertos como que hay un contacto con la familia que me hace acordar mucho Carnaval también. Y nada, y ahí yo me siento re cómodo en ese lugar. Desde que también charlo con la gente, no sé, digo alguna boludez para que se ríen, y es como que la paso mejor que en un casamiento. Amo tu trayectoria televisiva, sos divino en pantalla, pero leí en una entrevista que creo que fue en El Observador que te hicieron, que cuando te invitaron a La Máscara preguntaste cómo era el formato, porque no te hubiera gustado que fuera algo para juzgar el arte. Sí, porque me han llamado a programas así de jurado y eso no me siento cómodo ahí. A mí me gusta laburar en lo que me siento feliz y hacer las cosas que me hacen feliz en la vida mismo, ¿no? Es como una decisión que tomé después que empecé a ser más grande también, porque a veces hacía cosas que no estaba cómodo y las hacía por ganar plata o porque me pagaban, ¿viste? Y decían, no me gusta, por ejemplo, hacer 500 kilómetros, venir y hacer 5 fiestas. Me empecé a ordenar y empecé a decidir cómo me planificaba para vivir de lo que me gusta y, o sea, uno tiene que vivir y tiene que cobrar y tiene que mantener una familia, pero sí hacer todo lo que uno siente de corazón. Y cuando me llamaron, bueno, de poner play también me pasó lo mismo. Si bien era en la pandemia y había que encontrarse con gente, porque era bravo estar tan encerrado, sí. Y bueno, cuando me llamaron digo, estaba buenísimo, me encantaba, pero me gustaba porque era de música. Y cuando me llamaron de La Máscara, le pedí a ella, a Ana Laura, que me mandara el video y me mandó un formato y me dijo, vos serías uno de estos cuatro. Y lo vi, me encantó, ¿viste? Y dije, me gusta, me divierte mucho. No me gusta cuando hay que decirle a alguien, me parece que estás un poco desafinado, ¿no? Porque aparte nadie tiene esa verdad, ¿viste? Y yo sé que es un programa y a veces hay que buscarle la vuelta, pero juzgar el arte es difícil, es una cosa que a mí me queda incómodo. No lo haría ni por ninguna plata, ¿viste? Jurado Carnaval no sería ni que me pagaran un palo verde, te lo juro por mis hijos. O sea, no me gusta, ¿viste? Me parece como que el arte es algo que nace de las personas. Uno lo pueden hacer mejor, a otros les pueden gustar, a otros no. Pero yo qué sé, que venga uno y te diga, pac. No, yo no soy esa persona, ¿viste? Mirá que tengo amigos que han hecho programas, que han trabajado en jurado en Carnaval y todo. Y le digo, admiro el valor que tenés, porque vos tenés conocimiento para juzgar, pero tampoco tenés el gusto de todo el mundo. Entonces es como un lugar difícil de estar. Y no, por eso nunca lo hice. Voy a confesar mis propias limitaciones, porque no me dio el tiempo para hablar de todo lo que yo quiero hablar con vos. Porque vos... Me están echando, gracias. No, sos todo sonrisa, pero capaz que la gente si hace un poquito de repaso y lee un poquito, se acuerda que superás la crisis del 2002, la pandemia ahora, Los Fatales es mucha cosa, es muchas familias, y vos sostenés, sos extremadamente generoso, has venido mil veces a todo Carnaval, sí. Sin que acá te diéramos ni un vaso de agua capaz, con toda la banda, igual que si vas al mejor de los recitales, has roto los techos de un montón de gente, no solamente de Los Fatales, porque el ir a un Solís, el poder, no solamente lo de Avenida Italia, que todo el mundo ya es como un refrán hecho, pero es realidad que la música tropical, gracias a vos, pasó de Avenida Italia hacia el sur. Vos has roto un montón de techos para un montón de gente y me erizo. O sea que no da el tiempo de agradecerte todo lo que has hecho por la cultura de la convivencia, por la cultura de que está bueno divertirse. A veces las cosas uno las hace con pasión. Yo soy pasional por este laburo que hago. Y en algunos lapsos se pega con algo que es exitoso y no es como provocado, pero no pensás el resultado final, si va a ser exitoso o no. Y bueno, a veces me ha pasado con canciones y eso, que han cruzado fronteras, que uno no lo hace pensando quiero llegar ahí, sino que van llegando. Y bueno, pero feliz de poder estar dando de trabajo a toda la banda, también le quiero mandar un abrazo, porque algunos están conmigo hace 25 años.
y hemos crecido juntos y bueno, por eso es que seguimos adelante. Me parece que ahí hay una unión que hace que la permanencia del grupo también totalmente existe. Con el trabajo de divertir al otro, que debe ser las cosas más maravillosas sí. e importantes del mundo. Estamos hablando de salud mental mucho ahora sí. y sin duda que esto tiene que ver, que salió el alemán, que salió Javier Carvalho con vos, bueno, sí, un montón de sí. cosas. Pero yo quiero contarle a la gente que va a tener la oportunidad de ir a celebrar, no solamente a disfrutar, sino que ir a aplaudir, a estar juntos, a esto de ahora. Este contanos viernes. Contanos este viernes, sí, termina el partido de Uruguay, pero nosotros ya vamos a estar de ahí en la pantalla mirando el partido en Sala Botánica, que es adentro de la Rural del Prado. Vamos a estar con el DJ Sanata, con La Furia, que son bandas invitadas. Va a haber alguna cantante, se llama Yandira, que es de Minas, que va a estar cantando invitada con Los Fatales algunas canciones. Vamos a hacer dos shows, uno con unas canciones más llevándose el candombe, digamos, y la otra con los ritmos más brasileriados, ¿se puede decir? ¿Está bien? No. Abrasilerados. 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 Vale. Es una invitación hecha y ojalá que se mantengan el tiempo. Sí, ojalá. Porque sí, porque... Fiesta Fatal. Yo decimos, ¿cómo los Fatales nunca hicieron una fiesta? Bueno, una idea ahí de Ale González, que o sea, también tengo trabajo con él en Cordon Beer. Y que están atrasnochadas, dale. Sí, sí, entonces Ale me decía, tenés que hacer la fiesta fatal. Y yo decía, me dice, el grupo que hace más fiesta no tiene nunca una fiesta para ellos. Bueno, me encanta. Es viernes la fiesta. Bien por Ale González. En Red Ticket, la gente, vaya. La última, la consigna de hoy, ¿en qué sos fatal vos? Lo más corto que puedas porque nos quedan 30 segundos. No sé, es feo. No me gusta hablar de mí, pero. Soy fatal cuando voy así a jugar fútbol 5 con amigos, soy medio tramposo, esa es la palabra, más que fatal. Lo heredé de chico, mi padre jugaba al fútbol en Cerro, era arquero y siempre tenía mañas que se me pegaron de chico, sanas, ¿no? Sí, sí. Pero soy medio así, medio tramposo para jugar al fútbol, pero todo normal, nada de irme a las manos, sano nomás, fatal hasta ahí. Fata, te iba a decir fatal, Fata. Fabián, decime. Sí, no puedo decirte Fabián. De verdad, un placer, un gusto, un honor haberte entrevistado. Muchas gracias, un gusto también haberte visto a vos. Bueno, a toda la gente acá en el canal, que siempre que vengo están de buena onda. Y menos a Fito, a todos los demás un gran saludo. Menos Fito, mi hermano. Te amamos con el alma, de bueno, verdad, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y a las órdenes cuando quieran. Nosotros nos vamos a una pausa porque yo me quiero sacar una foto con este señorazo. Opa, y volvemos enseguida. También. Porque además en la pausa ya estamos organizando la ida a esta fiesta fatal que vamos a ir todos juntos, señores y señores. Pero queremos saber qué es lo que nos están escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Ella es así, hay que esperarla, María. Hay que esperar. Pausa dramática. Pausa dramática. Fito, serías fatal. Serías fatal si no le mandás un beso a mi madre que es blanquita. La que trabajaba contigo en BTV, siempre te ve, muy buen programa. ¡Ay, Blanquita, un beso enorme! ¡Qué divina! Igual soy fatal, aunque le mande saludos. Yo soy fatal, a mi edad, a los 80. Tener en orden mis cosas. Si me las tocan, no encuentro nada después. Saludos, Mirta del Cordón. Viste, capaz que es porque yo me estoy preparando para mi tercera edad. O es cuarta. Es un problema de multitudes el tuyo. O una condición, capaz que no es un problema. Y acá viene la descarga y la queja. No me leen los mensajes. Uno, aunque sea, les pido nomás. Vivo sola y ustedes me acompañan. Ay, no. Ya te lo leí. Bien, viste María, viste. Soy buena, ¿eh? Soy buena. Gracias, María. Un poquito. No, y me acaba de decir no sé cuántos mensajes más, así que puedo seguir leyendo. Último mensaje. ¡Ay! ¿Para qué hablé? Hola, soy Laura de las Acacias con mi compañera Cami de trabajo. Miramos el programa Somos Fatales y se mata de risa y nos manda un montón de corazones que giran y unos abrazos con cachete colorado. ¡Ay! No le gano uno, ¿eh? No le robo un mensaje a María. A Dios se los roba a veces. Se le escapa nada. Señores, señores, lo anunciamos desde el principio. Seguimos en esta fiesta, seguimos con cosas exóticas, señores, señores. Porque nos visitan en esta ciudad cultural
La Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas, dos de sus representantes, actores ahora, además de doctores. María Julia Muñoz y Omar Villalba, con ustedes nos vamos para Ciudad Cultural. Exótico fue el adjetivo que usó mi compañero Fito Gali, pero de verdad se me ocurren otro montón de adjetivos que tienen que ver con esto de la admiración, de encontrar otra forma de estar con la población a través del arte. Y es un placer de verdad recibirlos. Doctores, muchas gracias por estar, y especialmente a vos, María Julia, no, protagonista sin duda de la vida política de nuestro país. Bienvenidos. El gusto, la verdad que es mío, y además estar en este canal, que lo vine a hacer, es un placer enorme, y que lo veo tan lindo, tan bien dirigido, pero también hecho todos los días, todos los programas. La verdad que son un encanto. Sí. Felicitaciones a todos. Y gracias, doctor, también, por actor. Favor, no sé favor. Si decirle actor, doctor. Qué confuso. Doctor, sí. Doctor. Pero digo, o si no, Omar. Pero a ver, pero cuéntenos un poquito, porque así como para mí puede haber sido una sorpresa, para un montón de gente que nos está mirando también debe ser una sorpresa. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué es esto? Bueno, en realidad, sobre sumar en sí, el doctor les va a explicar bien. Yo les voy a decir más sobre la obra. Bien. La obra se llama Los Cosos de al lado. Los Cosos de al lado va de Halloween a el Día de los Difuntos. 31 primero y 2 de noviembre. 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, a las 21 horas en el Estela de Italia. Muy bien. Pueden sacar las entradas por Red Tickets, son baratas, nada más que 300 pesos. Es un sainete maravilloso en el que hay unas voces que cantan estupendo. Uno de ellos acaba de cantar con Dressler, que fue a su cumpleaños. Otra pediatra maravillosa que hace todo bien, Patricia Destro. Músicos de primer nivel. Pero, y una obra. ¿Todos son doctores? Todos doctores. ¡Ay, qué maravilla! Todos doctores. Entonces van a encontrar siempre alguien que en alguna etapa de la vida los trató, porque tenemos desde pediatras hasta geriatras. Hasta psiquiatras. Y hasta forense. ¿No dijiste que había un forense? No, no, ese estaba en una obra como. Psiquiatras. Muy importante. Qué lindo. Escrito por Miguel Cherro, por el profe de psiquiatría infantil. Genio. O sea que es para todas las edades, con mensajes para jóvenes y adultos, con canciones para jóvenes y adultos. Miguel lo escribió, Miguel nos dirige y es un genio. Qué no maravilla. Se la pueden perder. Bueno, además, a ver cómo llegamos a esto. Entonces. Claro, a esta tremenda producción. Para hacerlo bien resumido, allá por el año de comienzos del 2017, un grupo de colegas comenzaron con una iniciativa que traía unos años ya, pero se concretó, de formar la primera Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Ajá. Comenzó por ahí, de lo cual justamente Miguel es un exponente muy, muy importante, con varios libros publicados, ¿no? Otros colegas también, muy importantes en la poesía, diversos... formas narrativas, y se formó esa sociedad en junio de 2017. Pero desde un principio hubo un vínculo muy grande con otras expresiones artísticas. Sin ir más lejos, en la presentación y después de nuestro primer libro, el doctor Álvaro Córdoba, neurocirujano, invitado desde Europa a hacer neurocirugía y a tocar la guitarra con una orquesta mundial de músicos, ¿no? De Viena, de médicos músicos, ¿no? Y a su vez, en las primeras presentaciones que hicimos en el interior, nos acompañaron artistas plásticos haciendo excelentes obras. También médicos. Todos médicos. Y fuimos encontrando, bueno, ya se conocía de gente que hace años que se dedica, y muchos de ellos hasta quizá más conocidos en el medio por su faceta artística que por su faceta médica, ¿no? Como es el caso de la... Sí, claro. Y nuestra socia de honor, Silvia Puentes de Ollenar, que todas las maestras la conocen por la literatura infantil y juvenil. Y bueno, y eso fue evolucionando, la pandemia nos llevó un poco de receso, y a la salida tomó más fuerza la idea de crear, mediante una reforma de estatutos, que fue aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura, y pasó a llamarse de SUMES, Médicos Escritores, a SUMART. Y ahí la idea fue ir incorporando progresivamente a todas las expresiones artísticas que los médicos practican. Nosotros nos incorporamos porque hacemos teatro por el Sindicato Médico del Uruguay. Con el grupo Esculapio, ¿no? Nos paga el profesor, que es Fernando Toja, un cra. Entonces ahí Miguel
nos cooptó para sumar. Sí, Miguel tiene mucha capacidad de captación. Y este año, creo que en 10, 12 días en las Toscas, escribió esta obra, inspirándose en los viejos sainetes, recordando al profesor Atahualpa el Yopo, que le facilitó un montón de obras, grandes personalidades del medio repatense que estuvieron en esos temas, y creó esta obra basada en un tango. Pero es increíble porque, a ver, más allá de esa imagen falsa que todo el mundo tiene, de que cada uno se dedica a una cosa, ¿no? Pero además uno piensa en los médicos y no piensa en un trabajo normalito de 6-8 horas, ¿me explico? Claro. Uno piensa al médico si habla de las emergencias, de las guardias, de que es como la vida dedicada a eso, y sin embargo tienen tiempo, me encanta. No. Sí. En la obra yo te lo voy a contar, especialmente que la mayor parte somos jubilados o en vías de. Bien, claro. Y es una profesión muy holística, la medicina, pero también con muchas ganas, muy humanista, debe ser cada vez más humanista, y con ganas de comunicarse con la gente. Qué lindo. Un detalle, si me permiten, sí, porque en honor a la verdad más exacta, por así decirlo, que es, yo prefiero, con la reforma también de los estatutos, se abrió la posibilidad de que otras profesiones de la salud se incorporaran a sumar. Y una de las actrices que trabaja en el grupo de Esculapio, el grupo Sindicato Médico, y también con nosotros, es licenciada en neumocardiología. Todos los demás somos médicos y tenemos a María Clara como una más, por supuesto. María Clara le ha cambiado los marcapasos al Uruguay. Al Uruguay entero. La van a conocer todos más que a nosotros. Qué potencia tiene. Sí. Hay que ir y saludar después en los camarines y grabar las caritas. Yo voy a estar de Mireia, imagínate que me tenés que grabar. Pero es muy lindo lo que pasa en eso de humanizar, porque más allá de que cada vez hay un camino más hacia la cercanía, para muchos de nosotros es lo dijo el doctor, y venimos de esa época de lo que dijo el doctor arriba del bronce. Entonces, esto acerca, sin duda que acerca. ¿Qué? Pero a la interna de ustedes, ¿qué les generó toda esta movida? Hay un grupo precioso, en conocer otras personas, otras personalidades, otras disciplinas, tratar con compañeros que algunos no fueron compañeros de trabajo, otros sí, y el teatro te exige ser un equipo, o sea, si cometes un error se lo tenés que tapar al otro, si el otro lo comete te lo igual tenés que tapar. Igual se la contó, como la salud, es como el arte también, claramente, está buenísimo. Ya tenemos que ir redondeando, pero me parece maravilloso, y Fito no sale de su asombro, pero yo creo que le debe pasar eso al público, ¿no? A la gente cuando se encuentra con productos artísticos de médicos, como que se te une en parte del cerebro, que decís, claro, esto es posible, ¿por qué no? 31, primero y 2 de noviembre, Teatro Estela, Red Ticket, 300 pesos, hay que agotar esa sala. Qué maravilla, muchas gracias. Felicitaciones, bienvenidos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos verlos. Por supuesto que sí. Un beso al doctor Miguel Cherro, que es una eminencia de este país. Exacto. Así que un beso gigante. Los cosos de al lado. Y el bombón va a estar ahí en la plata. Sin duda. Si no me aplaude el bombón, me deprimiré muchísimo. Te llevo pancarta, María Julia, soy hincha tuya. Muchas gracias, chiquilines. Yo me voy nuevamente. Déjense. Yo me voy porque me interesa saber qué es lo que nos están escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Qué voz divina que tenés, María. Gracias. ¡Opa! Cierto. Hola, equipazo. Yo soy fatal con el baile. Me encanta. Pero un mismo paso para todo. Cuando hay un tema y todos esperan para seguir el paso. Yo sigo. Para mí todo es igual. Se mata de risa. Piensa. Carita de fatal y un fantasmita. Cierto. Con tus libros caminando. Buen día, gente linda. Soy fatal para comer chocolate. No paro, pero me excuso diciendo que es antioxidante. Pero justo tenemos doctores acá en la sala. Se mata de risa, buen inicio de semana. Adri de Capurro, te extraño, Diosito. Nosotros también. Y nos manda una carcajada y una guiñada. Un beso para Dios y para Diego Soto. Gracias por... Hola, soy Laura de las Acacias. Con mi compañera Cami de trabajo miramos el programa Somos Fatales. Gracias por leer mi mensaje. Descubrimos que los podemos mirar por YouTube. Mirá, Agustina. Y lo miramos. Silencio. Si vienen los jefes, lo dejamos solo hablar. Es que claro, YouTube te permite eso, que lo podés ir mirando en cualquier lado. Es facilísimo. Vino.
Somos Wilson y Marina. Estamos mirándolos desde España. Vamos para ahí. Joder. Y creo que es una, ¿qué es esto? ¿Un avión con sombra? No. Sí, un avioncito. ¿Aterrizando o despegando? Hace 3 meses de visita. ¡Ay, qué! ¡Qué divino! Nos fue de visita un día. Y nos fue en invierno. Nos fue en invierno. Claro, ya. 3 meses de visita a mi hija y nieta. Los extrañamos. A ver si ahora me leen gente bonita. Y nos manda besitos con ideas de autora carcajada. Carita con mueca y aplausos. Ay, qué lindo. Qué lindo ese encuentro. Y vamos. Presentala. No puedo engañarte, no puedo engañarte. Te la voy a presentar a ella, que es la más joven de este equipo, es la generación, la representante de la generación de cristal, que nos desazna, nos hace aprender, aunque no querramos. Pero además es muy necesario porque las redes sociales invaden todas las esferas de nuestra vida. Señores y señores, ella viene directamente desde otra galaxia para preguntarnos, ¿vieron esto? Galaxia todo sí. El tiempo, eso es una realidad. Y hoy les traigo algo, pero voy a dedicar la columna hoy. Hoy la voy a dedicar especialmente para la abuela Graciela, que me mandó un mensaje y lo vi a la tanda, me dijo, estás preciosa, firma la abuela Graciela. Así que le mando un beso a la abuela Graciela que nos está mirando. Muy bien. Con Enrique, por supuesto, su compañero. Y bueno, la columna hoy vieron esto. Les voy a traer algo que, ¿qué pasa? Es lo que siempre digo. Esta columna intenta mostrar a la gente cosas que suceden en las redes o que se les pone nombre, pero que ya existían, o sea, ahora se van a dar cuenta ustedes que hay. Vamos a hablar de sonidos, de cosas visuales que nos dan placer. No sé si tienen sonidos, imagínense. La bolsita de las burbujitas. Ahí va, también. Por ejemplo. Que eso en las redes tiene un nombre hoy en día y son los videitos de ASMR. Para ASMR. ASMR. Ahí va, decís, voy a ver un video de ASMR, lo decís así como al pasar parece que decís ASMR. Y según tu algoritmo, si te gusta mirar mucho de esos videos, cuando abrís TikTok te pasan mostrando esos videos de satisfacción. Pero vamos que, a ver como alguno, que está naturalizado que a la gente le dé placer. Le dé placer y le llama ASMR. Pero ahora cuando empecemos a meternos nos vamos a dar cuenta que es algo de toda la vida. ¿Está la canción de Tenfield cuando empieza el carnaval, la transmisión de carnaval? Es mi ASTM. Me gusta. Vamos a ver el primer video que es como una explicación. Las siglas ASMR significan respuesta sensorial meridiana autónoma. Se trata de una sensación física y psicológica que provoca placer, calma y tranquilidad a quien la experimenta. ASMR es un fenómeno que nació en YouTube hace unos años, siendo la plataforma donde más videos se comparten sobre esto, aunque también muchos creadores de contenido utilizan Instagram y TikTok. Esto va más allá de sonidos, susurros u objetos. También tiene como objetivo crear esa percepción de amor. ASMR puede causarnos ese efecto de hormigueo en el cuero cabelludo, en la parte superior del cuello y la columna. Al ser estos videos publicados en internet, son muy fáciles de acceder, por lo que muchísima gente consume este contenido, ayudando a combatir estrés, ansiedad y soledad. ¿Qué es? ¡Wow! Pueden ser cosas visuales también, porque a veces no tiene por qué ser un sonido, pero también se usa mucho en videos de cocina que hacen cortes y se graban como el microsonido, eso que en la televisión, ponele, en un programa de televisión, es algo que no se buscan, que los sonidistas no van a buscar que se escuchen todos los sonidos. Es más, es como intentás que nada haga ruido, pero esto está especializado para que eso suceda. Yo traje 2 ejemplos clásicos, prácticos, que sé que te van a gustar, Fito. Ay, sí. Uno es una lata de refresco. ¿Querés que vaya para ahí? Vení para acá. Porque además después la vas a consumir a la lata. Ojo la ropa. Claro. No la batieron, ¿no? No. Espero que no. Nadie la batió. Permiso, me cruzo para adelante. Es una lata de refresco y tenemos un... Esto es uno de los sonidos que más da placer. Sí, ¿no? En verano ni te digo. Vamos a ver cómo sale. Vos la abrís y yo pongo el micrófono. Está prendido para que se escuche ahí. ¿Se escucha? Ah, qué divino. Ah, sí. ¿Viste? Te das placer, sí. Es como... Ah. Es placentero. Eso es una ASMR. Y ahora la gente lo hace como el micrófono para que se escuche bien. Se busca que se escuchen esos sonidos que nos dan placer. Y otros es este, que ya te da placer. O sea, la bolsa de por sí... Ya ese ruido es placentero. Ya es placentero, lo abrimos. Y el otro ruido que es placentero es el de comer las papitas. ¿Sí? Eso también te iba a preguntar. Es la crocancia. El sonido de masticar las cosas también. Si son crocantes. ¡Qué rico! Claro. ¿Cómo comer papitas? Sí.
Lo entendí. En el video no me había quedado muy claro. No. Dije, no, me parece una demencia lo que está diciendo. Pero en estos dos sonidos que son más de la vida cotidiana. Son sonidos de la vida cotidiana o no, o acciones de la vida cotidiana que se centra en captar ese momento, en poner un micrófono. O sea, hay millones de videos en las redes. Y bueno, y teníamos uno al final para mostrarte algo que son esponjas con brillantina que es placentero de mirar. A ver si lo miramos. Ay, a ver. Y. Ay, los he visto, sí. Cortes, aplastamiento de objetos. La gente consume mucho esos videos. Pero me tampoco. Le dan tranquilidad. Bota, la gente bota. Es tranquilidad. Una manza loco. Es como una manza loco. Una manza loco virtual. Mirá, mirá. Y da placer ver eso. A mí me sirve, ¿no? O sea, sí, no acredito, la verdad. Lo de la latita y lo de las papas chips, sí. Pero lo otro... Que la gente mire esto, vos decís que la gente mira esto. Mirá, hay otros ASMR que son, por ejemplo, nuestra María mira mucho, quiero decir, no la quiero quemar. A mí los que me dan paz son los panes cuando se leudan. Ah, también. Eso también es ASMR. Se muestran cámara rápida y vas mirando así, sí. Y también es mucho, voy a decir algo polémico, que es la sacada de puntos negros. Ah, qué. Hay videos. Ah, a la gente le encanta. Y a la gente le gusta. Sobre gusto no hay nada escrito, pero bueno, ahora ya saben, si algún joven, jovencita le dice ASMR, ya saben qué es. Esto. Ah, ASMR. ASMR. Te provocan placer. De ver o de escuchar. Y te pueden generar sensaciones más físicas, cosquilleo. Y eso sí te da mucho placer como para relajarte más. Ah, qué maravilla. ¿Vieron esto? Así estamos. Lo que es el tiempo. Claro, tener tiempo. Pero hay sonidos que estresan también. Sí, sí. Hay sonidos que alertan, hay sonidos que estresan. No, pero no puedo creer que la gente se ponga a mirar, de verdad. Yo no puedo creer. Pero que llevamos la semanario al baño. No, no. La verdad que con los tiempos de hoy, no puedo creer. El que no tiene tiempo para esperar somos nosotros, porque no tenemos tiempo para esperar a él. Sí. No, JP. JP, ¿dónde está Jota? JP. Fito, querido compañeras, los saludo nuevamente. Y bueno, Fito, a ver. Te escuché decir más temprano que Montevideo es extraordinario, que Montevideo es lindo y yo te agregaría que Montevideo fantástico. A propósito de este ciclo, de este festival de cine Montevideo fantástico que se hace desde el año 2005, que recorre los distintos barrios de Montevideo. Este festival que aparte tiene la particularidad de cuando salís podés votar qué película te gustó más. Película de acción, de terror, en fin, cine uruguayo, cine del bueno. Por eso estamos con Juan Pablo Aguirre, participante e integrante de este Montevideo fantástico que tendrá su cierre en el día de mañana aquí en la Sala Camacuá. Bueno, Juan Pablo, gracias por conversar con nosotros. Bueno, contanos qué se espera para este gran cierre de esta edición 2024. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer la entrega de premios. El festival fue desde el 26, del jueves 26 hasta este domingo en distintas salas, en Montevideo, en el interior también. Estuvimos en 33, en Rivera. Y bueno, vamos a hacer una gran celebración del cine de género, del género fantástico que abarca terror, fantasía, ciencia ficción, acción, es como un espectro muy abarcativo, no es únicamente terror. Y vamos a celebrar junto a los realizadores, porque tenemos este año 18 cortometrajes uruguayos de género, así que vamos a celebrar junto a ellos, vamos a tener banda en vivo también, va a tocar El Hada Negra, una banda uruguaya increíble. Vamos a tener una exposición también de arte fantástico en el hall, lo va a conducir Jimmy Castillos. Así que bueno, están todos invitados mañana, 7 de la tarde, acá en la Sala Camacuá, en Camacuá y Reconquista. La entrada es gratuita, es libre, se pueden anotar igual porque es hasta colmar la capacidad en nuestras redes sociales, en el Instagram, MBD Fantástico. Ahí tienen un QR o un formulario en el cual pueden anotarse por nombre. O sea que lleno el formulario con mi nombre y vengo gratis, ya está, digamos. Exactamente, llenás, venís gratis. Si cuando viniste no está colmada la capacidad de la sala, también entrás, pero les recomendamos a todos anotarse por un tema de gestionar los lugares disponibles y eso. Bueno, viene gente del exterior también a compartir este gran cierre del festival y te quiero preguntar por el sentido comunitario, por la barrialidad que también abarcan, porque estuvieron en Malvin, años anteriores también han estado en Goes, estuvieron en El Artesano, ahí en Peñarol, es decir, andan por todos los barrios en el cerro, mostrando cine, conversando con la gente. ¿Qué significa para ustedes también llegar a estos lugares con
cine que no es tan convencional y no es tan comercial tampoco. Exactamente, la idea es esa, llegar, difundir buen material cultural entre la gente, de los barrios, en las salas barriales de Intendencia, en el Centro Cultural Artesano, en la Lazaroff, estuvimos en Casa Inju también, estuvimos años anteriores en la Experimental, en el Cerro, en Florencio Sánchez. Bueno, la idea es que llegue a la gente, ¿no? Mostrarles, hay otro tipo de cine, no es todo el comercial que está por ahí, que el cine fantástico abarca muchas cosas, que hay gente haciendo cine independiente, sin grandes recursos, sin grandes estudios por detrás, que con poca plata, como podemos ser cualquiera de nosotros, con una idea, una buena idea, con ganas, con un equipo, con un celular quizás, largarse, hacer cosas, tener una buena historia para contar, y bueno, y queremos difundirlo, queremos mostrarlo, y por suerte tenemos muchísimo material uruguayo, muchísimos cortos uruguayos, así que bueno, va a ser una jornada de celebración donde van a venir todos los realizadores uruguayos, varios de Argentina, algunos de Chile también, quizás algún brasileño, así que bueno, va a estar buenísimo. Como arriba. Bueno, Fito, compañeras, nosotros desde acá nos despedimos. Saludamos a los padres de Juan Pablo, que siempre miran Ciudad Viva, que están ahí del otro lado. Así que bueno, compañeros, será hasta mañana cuando nos reencontremos nuevamente con nuestro público. Gracias, Jota. Sí, momento de cotillón. Quiero decirle que ya terminó el programa. Lo que ustedes están viendo es una fantasía. Mañana tenemos un programa espectacular. Estamos felices de haber compartido el día con ustedes. Les decimos gracias por estar ahí. Chao.